Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra segunda capacitación virtual para futuras emisoras comunitarias de Colombia. Nuestra jornada se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con capacitaciones pensadas para ustedes, esas personas que están conectadas con nosotros o que se unen con nosotros a esta transmisión en estos momentos. Más de 671 comunidades étnicas que manifestaron su interés en adquirir una emisora comunitaria y las 18 comunidades viabilizadas por el Ministerio de las TIC. Agradecemos a todos ustedes por el interés por esta charla. Estamos muy seguros de que será de gran aprendizaje. Recuerden inscribirse en el formulario web para recibir su constancia de asistencia y aquí en el enlace lo dejaremos en el chat de comentarios. Asimismo, los invitamos a ustedes a participar en sus redes sociales y publicar sus preguntas, sus comentarios. También si se quieren tomar una selfie mostrándonos la participación en esta capacitación, también serán bienvenidas. No olviden utilizar el numeral La Radio Comunitaria Se Fortalece y etiquetar a nuestra ministra TIC, arroba Karen Agudi, y también al ministerio TIC, arroba ministerio-TIC. Y si de pronto ustedes no tienen cuenta en Twitter, también nos pueden seguir por Facebook. Ahí, Karen Agudinen y Ministerio TIC Colombia. Queremos escucharlos y leer sus opiniones. También pueden escribirnos en el chat sus preguntas y si no alcanzamos a responderlas durante el transcurso de esta capacitación, pueden ser enviadas a sintonizados@mintic.gob.co y las responderemos posteriormente. Hoy nos acompañarán varios expertos. Tenemos a Jorge Barrera, director de Industria de Comunicaciones de MINTIC, a Nicolás Almeida, director encargado de Vigilancia, Inspección y Control de MINTIC, a Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro, a Flor Ángela Castro, representante del área de cartera de MINTIC, Elga Hernández, directora de Apropiación TIC, Ana Luzardo, coordinadora de Urna de Cristal, a Marcia Lara, líder metodológica de apps.com. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se complace en generar espacios como este para reafirmar el compromiso de la ministra Karen Agudinet adquiriendo en los encuentros con emisoras comunitarias del país, en lo que comunicó que les brindaría herramientas de capacitación sobre temas como obligaciones, infracciones, registros, contraprestaciones y toda la oferta de capacitaciones para los concesionarios de radiodifusión sonora comunitaria. Los dejo con un video de la ministra TIC, Karen Agudinet. Miremos. La radio llega a los hogares colombianos de todos los rincones a través de sus micrófonos. Nos ayudan a informar, a educar, a entretener y a fortalecer la participación ciudadana. Por eso, todos los que quieran hacer parte de este medio de comunicación cuentan con nuestro apoyo. Desarrollamos este espacio para que aprendan y resuelvan todas sus inquietudes sobre el proceso para crear y sostener una emisora comunitaria. Ustedes, además, nos ayudarán a construir un mejor país desde sus cabinas y por eso los necesitamos que se formen como los mejores. Un grupo de expertos de MINTIC los va a acompañar durante toda la jornada y espero que aprendan muchísimo y cualquier cosa que necesiten, pueden entrar a este correo que van a ver aquí. Aprendan y sobre todo juntos vamos a lograr hacer de Colombia una sola red. Muchas gracias, señora ministra. Para comenzar con esta jornada de formación, tenemos el gusto de invitar a Jorge Barrera, director de Industria de Comunicaciones de MINTIC, quien nos hablará de un tema muy importante para todos aquellos interesados en adquirir una emisora comunitaria y para aquellos que ya están en el proceso. Buenos días, director. Adelante. Andrea, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por
estar aquí reunidos con nosotros en la virtualidad y permitiéndonos llegar a ustedes con esta capacitación. Me voy a permitir compartir pantalla para que puedan observar mi presentación. Bien, creo que ya todos la ven y todos me escuchan. Pues bien, muchísimas gracias. Esta capacitación ha sido efectivamente creada y gestada para los que, digamos, se manifestaron interés, 671, que van a comenzar este proceso. Y también para los 188 que ya están en una parte del proceso, pero todavía falta un recorrido. En la presentación explicaremos más o menos dónde se encuentra cada uno y los retos que se espera podamos solventar y facilitar por medio de esta capacitación. No es nada del otro mundo, es una cuestión documental, sencilla, pero muy juiciosa que hay que llevar a cabo con unos términos importantes de tiempo que esperamos se puedan cumplir para todos y llegar finalmente a esa transmisión de una emisora que tanto bien en conectividad le hace al país. Bien, sin más preámbulos, quisiera entrar primero a una parte del glosario como para tener en cuenta a qué se refieren algunos términos dentro de la presentación, pero asimismo también dentro de los términos de referencia de los documentos que maneja MINTIC, sería bueno revisar a qué nos referimos. Entonces, por ejemplo, comenzando por este término de referencia, es todo el conjunto de normas que rigen el proceso de selección objetiva para la determinación de las propuestas viables. Es decir, hay una definición, hay unos pasos, hay unas referencias y nos enmarcamos a lo que esté aquí en estos documentos. El participante es la comunidad que presenta la propuesta. Digamos que no tiene más allá de eso. La propuesta es efectivamente lo que se presenta al ministerio. A eso es lo que nos referimos, a ese acervo documental que se presenta al ministerio para buscar la licencia de radiodifusión sonora. Y la comunidad organizada es toda comunidad debidamente reconocida por las autoridades competentes. Aquí es importante. Cuando yo me presento como comunidad organizada, debo gozar de ese reconocimiento por la respectiva autoridad competente. Siguiendo con los términos, también encontrarán uno muy popular que es el anexo técnico. Es el documento que establece los municipios y los canales que serán objeto del proceso de selección objetiva. Aquí es importante saber que debemos revisar el anexo técnico para saber si en mi municipio sí se permite o si está abierta la posibilidad de un canal para poder participar en este proceso. Allí también están los parámetros esenciales para poder saber a qué nos estamos refiriendo, a qué tipo de emisora nos estamos refiriendo. A todos nos gustaría siempre tener una emisora de muy alta potencia que llegue a muchos sitios, pero por cuestión de gestión de espectro radioeléctrico, pues no es factible. Si queremos que el municipio vecino también goce de sus emisoras, pues necesitamos de alguna forma restringir la propagación del espectro. Y aquí están los parámetros técnicos en ese anexo que determinan que se pueda utilizar dentro del municipio para el cual debe operar la emisora y que el municipio vecino también pueda operar su emisora por aparte. Aquí también tenemos el término de licencia de concesión, que ya es la autorización que expide MINTIC como tal para la prestación del servicio. Eso está contenido en un acto administrativo. El concesionario, ya cuando ya no es proponente, ya viene a ser concesionario, es el participante que resulta declarado viable, que se le otorga una licencia. Es decir, no se adquiere la calidad de concesionario por solamente participar. Se necesita ser declarado viable y que se otorgue la prestación, la licencia de prestación de servicio para ser declarado concesionario como tal. Esto es importante porque en algunas resoluciones de carácter superior al proceso se tipifica al concesionario como tal. Y el concesionario tiene unos derechos y unos deberes, pero es importante saber cuándo se adquiere la calidad de concesionario y cuándo todavía se es participante. Ahora entrando un poquito en el caso de las emisoras comunitarias, yo quisiera acercarnos un poquito a qué es la emisora comunitaria. ¿Ya? En muchas de las intervenciones que he realizado, siempre he defendido el hecho de que son diferentes a las emisoras de interés público y son muy diferentes a las emisoras comerciales. No nos debemos mezclar unos con otros. No somos de la misma naturaleza. Las emisoras comunitarias tienen unos fines y unas orientaciones precisas diferentes a la emisora comercial. La emisora comercial, netamente, pues, como su nombre lo indica, es comercial, es un negocio. Debe ser así. Esa es su naturaleza. La emisora de interés público se debe a la entidad que, digamos, la soporta, a la promoción de los planes
de desarrollo, a la oferta que hace la entidad respectiva que, a la que pertenece la emisora. Mientras que la emisora comunitaria pertenece a la comunidad como tal, ¿ya? No podemos decir que pertenece a X o Y persona. Se debe a su comunidad. Y aquí es importante saber cuál es su orientación. Está orientada a satisfacer las necesidades de comunicación del municipio o del área. Pues algunos municipios son muy grandes y la emisora comunitaria solo puede operar en una parte del municipio. Entonces, está orientada a satisfacer las necesidades de comunicación, de divulgación, de cultura, de esa área específica para la que está destinada. Algunos de los objetivos, digamos, de las emisoras comunitarias es generar estos espacios de expresión, de información, de comunicación, de promoción cultural, el debate, la concertación, los puntos de vista, promover el encuentro entre diferentes entidades sociales. Aquí es importante saber que las emisoras comunitarias son las que hacen un real tejido social, comunican más fácilmente las diferentes opiniones. Y aquí es algo importante, no tenemos que estar todos de acuerdo. Aquí lo más bonito y lo más importante es respetar que todos somos diferentes y respetar que no, al no estar de acuerdo, tenemos opiniones diferentes, pero podemos construir algo en común. No necesitamos estar completamente alineados con una idea. Lo que necesitamos es expresar las diferentes ideas. Y eso es lo más importante de las emisoras comunitarias, promover ese encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad y propender por la promoción de la democracia y la participación de los derechos fundamentales. Estos son, digamos, los tres objetivos como principales, los pilares de la emisora comunitaria, que no tienen ninguno otro de los dos tipos de emisoras porque sus orientaciones son distintas. Ahora bien, quisiera entrar a expresarles un poquito cómo es la línea, digamos, y lo que les mencionaba al inicio, dónde se encuentran las diferentes opciones de las emisoras, dónde se encuentra el estado de su obtención de esa resolución que por fin les da el otorga para iniciar operaciones. Entonces, hay diferentes etapas. Vamos a pasar por el proceso de viabilidad, que es como la parte inicial, luego el proceso de otorga, que es como la parte intermedia, y luego sí al inicio de operaciones como tal, que es cuando efectivamente ya puedo radiodifundir, ya me puede escuchar la comunidad como tal, ya puedo encender, como dicen por ahí, ya puedo encender la emisora, ya puedo transmitir. Bien, entonces el proceso de viabilidad tiene unas especificidades que mencionamos aquí a continuación, y es que primero existe una selección objetiva, es una convocatoria pública que ya especificaremos, luego pasa a una parte de una expedición de un acto administrativo de viabilidad. Y aquí la gran pregunta. ¿Y aquí ya puedo encender la emisora? La respuesta es no. Aún no, porque nos faltan unos pasos, como los mostraba en la diapositiva anterior, nos faltan unos pasos posteriores. Entonces, viene la expedición de viabilidad y luego viene el pago de los derechos de concesión que se encuentra establecido en esta viabilidad, que son 30 días siguientes a la notificación de viabilidad. ¿Ya? Esto es importante. Estos pasos son importantes. Hasta aquí no hemos podido encender la emisora, pero hasta aquí ya hemos incurrido en algunos deberes y en algunos derechos con el ministerio. Por ejemplo, ya tengo derecho a que se me tenga, digamos, como la primera opción porque soy viable y fui el primero, fue el que gané en el proceso de elección objetiva. Pero el pago de los derechos es importante. Si yo no atiendo mis obligaciones, que dice que son 30 días hábiles, 30 días siguientes a la viabilidad, pues ya incurro en un inconveniente y me pueden quitar la viabilidad. Eso es muy importante en este paso. Veamos en el proceso de selección objetiva cómo se hizo, ¿cierto? Y en dónde va para el caso de las 188 emisoras que son viables de la convocatoria de comunitarias. Entonces, este proceso, este es para el enfoque étnico diferencial. ¿Cómo vamos a avanzar en el enfoque étnico diferencial? Son los mismos pasos del que se llevó en comunitarias, pero esto es para informarles dónde estamos puntualmente en el enfoque étnico diferencial. Primero que todo, referenciar que esto se logra, ¿cierto? Se logra hacer esta diferenciación, se logra poder convocar a un proceso específico de comunitarias con enfoque étnico diferencial por cuestión del mandato del acuerdo final para la terminación del conflicto y del plan marco de implementación. Es esto lo que nos da la posibilidad, la vía, el vehículo para poder abrir el proceso de elección objetiva con enfoque étnico diferencial.
digamos que sin este elemento, sin esta herramienta, no sería posible abrir un proceso específico con enfoque étnico diferencial y podríamos solamente abrirlos para las comunitarias. Pero esta herramienta es la que nos da la posibilidad de abrirlo con enfoque étnico diferencial. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues porque ya hemos hecho algunas actividades. Existió la parte de manifestación de interés que se realizó entre mayo y julio. Se recibieron 671 manifestaciones de interés. Aquí ya esa parte se finalizó. Ya. Luego viene la parte de los estudios técnicos de disponibilidad de espectro en el que estamos trabajando con la Agencia Nacional del Espectro, que ya estamos culminando esa etapa. Culminada esa etapa que está en proceso, pasamos a la publicación de los borradores de términos. La idea aquí es que todos, no solo los 671, los 671 que participaron en la manifestación de interés nos dan la posibilidad de que haya pluralidad. ¿Ahora qué viene? Viene poder revisar esos documentos en borrador que presenta el ministerio, que se analicen por todos los interesados de tal manera que puedan presentar observaciones oportunamente al borrador. De tal manera que con estas observaciones nosotros podamos revisar cómo podemos mejorar estos términos, cómo podemos ser más precisos en la orientación de enfoque étnico diferencial que tiene este proceso de selección para finalmente publicar los términos definitivos, que es nuestro paso 5. Luego de publicado los términos definitivos, cuando ya no se mueven más un término, sino quedan ya los definitivos, pasamos a la recepción de las ofertas. En este punto es importante que esto tiene un timing y hay que respetar ese timing. Hay que estar muy pendientes de cuándo se abre y cuándo se cierra. Por ahí adelantico hay un tipcito que indica que si se recibió un minuto después del cierre, lamentablemente es extemporánea y no podemos hacer nada. Entonces, no dejemos todo para el final. Si vamos a participar, revisen. Sí, yo les diría, revisen, analicen cuáles son los tiempos de entregar la oferta y anticípense. ¿Sí? No, no se vayan hasta el último día. No cuenten con el último día. Es más, no cuenten con los últimos 2 días porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Hagan su planificación adecuada para entregar días antes y poder asegurar que su oferta será recibida en el ministerio. Luego viene el paso 7, que es la evaluación de las ofertas como tal. Aquí, evidentemente, es un trabajo un poco complejo, es un trabajo documental fuerte. El proceso de selección objetiva pasado comunitaria nos dejó, digamos, unos aprendizajes bastante interesantes relacionados con el manejo documental de tantas y tanta información, pero estamos listos para enfrentar este nuevo reto y hacer una evaluación de ofertas, digamos, ya con lo que aprendimos en el proceso pasado. Luego viene la publicación del informe preliminar. En este punto, todos se van a enterar cómo preliminarmente estarían las cosas según cómo lo evaluó el ministerio. Aquí todavía no hay ganadores. Aquí lo único que estamos presentando es cómo quedaría de forma preliminar. Pero en este caso se pueden presentar observaciones a ese informe preliminar. Eso es súper importante porque según las observaciones que se presenten, tal vez se puedan mover, ¿ya? Entonces, el que estaba ganando, luego de la observación, ya no está ganando, puede quedar ganando otro. Y esto es súper importante. Los ganadores únicamente serán hasta el informe final. En el informe preliminar es la versión en borrador que se presenta a todos de forma preliminar, pero que producto de las observaciones, denuncias y demás, porque puede haber muchas cosas en estas observaciones, esos puestos se pueden modificar. De tal manera que podamos recibir respuesta a las observaciones y publicar informe final. En el caso ya publicar informe final, esos fueron los que fueron. Es decir, en el informe final ya salen cuáles van a ser los que van a obtener una viabilidad en la emisora. Ya será de forma definitiva. Y luego vendrá la expedición del acto administrativo de viabilidad. Es decir, es tomar aquellos primeros puestos del informe preliminar y pasarlos a la resolución que determina quiénes serán definitivamente los que van a poder desplegar una emisora a título de viabilidad. En este punto de la expedición de acto administrativo de viabilidad y que tienen, digamos, a título de viabilidad de esta posibilidad, es donde se encuentra el proceso de comunitarias, no con enfoque étnico diferencial, sino las que hicimos anteriormente. Mientras que para este caso, pues vamos en el punto 2, finalizando el punto 2. Ahora bien, aquí es algo súper importante y un mensaje decidido de la señora ministra Karen Audinem, y es, este es el
primer proceso en la historia del país que se hace de esta naturaleza. Este tipo de proceso no se ha realizado en Colombia. Pero eso aunado a que ustedes, que bien saben del sector, hace más de 10, 11 años no se asignaba ningún tipo de emisora ni comunitaria ni comercial, únicamente la de interés público, pero porque tienen su régimen especial de asignación directa. Entonces, aquí es algo importante. No solo adelantamos de las comunitarias después de 10, 11 años, también adelantamos este proceso por primera vez en el país. ¿Y quiénes pueden participar? Como bien lo dice la diapositiva, está abierta a las comunidades con enfoque étnico: indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros, raizales y rom. Ojo con la letra en rojo: debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior. ¿Ya? Es debidamente reconocidas, o sea, ya están reconocidas. Súper importante para presentarse a la convocatoria. Deben estar reconocidas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no es estoy en trámite de ser reconocido. Uno cumple requisitos o no cumple requisitos en el momento del cierre. No hay otra opción. ¿Listo? Además de eso, pues, habrán unos requisitos que se expondrán en la página de MINTIC para poder saber cuáles son puntualmente. Todos lo podrán consultar vía web, cuáles son los requisitos. Pero aquí lo más importante es que estamos buscando, digamos, con esta convocatoria de enfoque étnico diferencial, estamos buscando la participación de todos. Yo no siquiera diría de la mayor parte, de todas las comunidades con enfoque étnico que quieran y deseen tener una emisora comunitaria. ¿Qué sostiene la emisora comunitaria? Su comunidad. Realmente este no es un deseo de una persona. Puede haber una persona activa en una comunidad. Como dicen por ahí, una sola golondrina ni llueve ni hace verano. Es necesario tener esa unión de comunidad para poder llevar a cabo un proyecto de emisora comunitaria. ¿Cómo me puedo presentar a este proceso? Entonces, eso tiene unos pasos. Están los términos de referencia, que ya los nombramos en el glosario, el cronograma, que estipula de manera precisa los tiempos de presentación y cómo lo debo hacer, es decir, el medio por el cual yo me puedo presentar. Si no cumplimos los plazos establecidos, pues será considerada como extemporánea, como bien les mencionaba, y no podrá ser objeto de evaluación. Créanme, ya sucedió. Sucedió en el proceso de comunitarias pasado, donde, supongamos, se cerraba a las 12 del día. Pues tengo presentaciones a las 12:01. Lamentablemente, por términos, yo no lo puedo hacer. Y cualquiera diría, pero llegó un minuto después. Y yo les diría, ¿y dónde está el límite? ¿En un minuto? ¿En dos minutos? ¿En cinco minutos? ¿Espero la siguiente hora? ¿Acabo la jornada? ¿O los que lleguen de noche, pues también? Es súper importante. Si hay unos términos, se deben cumplir. No dejemos todo para lo último y así evitamos de pronto los inconvenientes y los puntos de vista sobre si es un minuto, sobre si son 10 segundos. La hora fin es la hora fin. Entonces, evitemos acercarnos a la hora fin. Estas propuestas estamos trabajando para que puedan ser presentadas vía web, ¿ya? Es decir, aquí también pues buscamos la baja en documentación, en papeles, en fotocopias, y estamos buscando toda la forma de que sea presentada vía web. Los términos definitivos tendrán formatos. La idea es que también poderles ayudar un poco. ¿Qué pasa si seguimos los formatos? Y la mayoría de los documentos que van a tener que presentar van a ser preformato, de tal manera que solo sea diligenciar adecuadamente y ya. No tenemos que cambiar el formato. Aquí es un llamado que si les pasamos un preformato, pues se diligencia de esa manera, se respete el formato. Eso nos facilita a nosotros la evaluación, pero les facilita a ustedes de que cumplen con el requisito del documento completo. Si ustedes cambian el formato o presentan uno según su formato, puede que ese nuevo formato que ustedes tengan no cumpla los requisitos completos y además se nos dificulta un poco la evaluación de los mismos. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? De manera general, porque, insisto, estos estarán definitivamente en la página web de los términos de referencia, pero nos podemos acercar a cuáles pueden ser los requisitos por encimita, digamos, generales que pueden tener para este proceso. Y es, las comunidades étnicas, deben seguir, no son ajenas a seguir tal cual el artículo 87 de la resolución 415, ¿ya? Y son requisitos sencillos: ser una comunidad organizada debidamente constituida en Colombia, tener domicilio en el municipio o el área no municipalizada de la que se pretende prestar el servicio. Tenga mucho cuidado con este requisito. Parece simple, pero
por cosas como que no tiene el domicilio en el municipio, se cayó su oferta. Haber desarrollado trabajos con la comunidad del municipio o el área municipalizada de donde se presentan en diferentes áreas de desarrollo económico, cultural o social. Acreditar la capacidad de congregar a las organizaciones para constituir la Junta de Programación. Importante. O sea, revisen muy bien la 415, revisen cuáles son los requisitos y analicen que al final son sencillos, son de detalle, son de completar los debidos documentos. Están a tiempo. No hemos abierto los términos de referencia, pero estos seguramente van a estar. Así que desde ya podemos ir preparando esa documentación. No estar incurso de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional. No ser proveedor del servicio de radiodifusión sonora. Y, importante, si al titular de una concesión le sucedió la cancelación de licencia, pues está bloqueado 5 años. No podrá ser proveedor del servicio por 5 años. Tener muy en cuenta eso, porque puede tener la mejor intención. Pero si hace 5 años le cancelaron su licencia, seguramente cuando pase el filtro de análisis, encontramos que estaba cancelada su licencia y lleva, no sé, 4 años y medio, queda bloqueado y la oferta queda inválida. ¿Qué podemos subsanar? O sea, sí hay unos términos de subsanabilidad, pero no todo se puede subsanar. Entonces, es importante que dentro del cronograma del proceso se va a establecer qué se puede subsanar, ¿cierto? Habrán cosas que se puedan subsanar, algunas cosas que requieran aclaraciones, correcciones, precisiones, y se debe allegar esos documentos subsanados en un término, ¿ya? Si no llegan, pues no fueron subsanados, no hay forma de evaluar. Si llegan, serán subsanados, se puede evaluar, pero no todo se puede subsanar, ¿ya? Lo que es un requisito habilitante, no se pueden subsanar documentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente, si yo subsano un documento habilitante, yo puedo mejorar mi oferta. Y esto, pues, no es factible, no es viable. ¿Listo? Tener muy en cuenta que hay documentos subsanables y hay documentos no subsanables. Así el error sea chiquitico. Es que fue una imprecisión, es que es una letra, es que es una cosa de nada. No se puede modificar. Tener muy en cuenta esto. Ahora, hay unos habilitantes jurídicos, ¿cierto? También son sencillos. Aquí, de hecho, ahí está resaltado uno en rojo, ahorita lo revisaremos. Carta de presentación de la propuesta, sencillo. Compromiso anticorrupción. Certificación expedida, certificación de existencia y representación legal del proponente expedida por Mininterior. Importante, no es en trámite, ¿ya? Si alguna de sus certificaciones está en trámite, por favor, agilícenlo y sáquenlo cuanto antes. Si no, si dentro de los términos que presenta el proceso no se presenta la documentación completa y se indica que está en trámite, no podemos tenerlo en cuenta. Documento de identificación de representante legal, certificado de cumplimiento de contribuciones y parafiscales, identificación tributaria y el proyecto de radiodifusión sonora comunitario. Aquí hay unos enlaces a algunos de los certificados donde se pueden, digamos, diligenciar y descargar en cada una de las páginas. Son habilitantes jurídicos necesarios. Entonces, para el caso de los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, se deben allegar los correspondientes a la comunidad organizada y representante legal, ¿ya? Tener en cuenta, comunidad organizada y representante legal, ¿ya? Ampliar la información. Para ampliar esta información, nosotros publicaremos todo en este enlace. En este enlace van a encontrar toda la información relacionada con los términos de referencia de este proceso. Y ahora veremos los requisitos ponderables. Entonces, aquí los anteriores eran habilitantes. Es lo mínimo que necesito para que comience el concurso, para poder concursar. Si en esos habilitantes no puedo clasificar, pues definitivamente estoy fuera. No podré participar en la etapa del puntaje. Estos ponderables son los del puntaje, son los que me dan puntaje para llegar a, ¿listo? Para poder ganar en mi municipio. Entonces, hay dos tipos de ponderación. Dos tipos de puntaje, que fue muy similar a los que desarrollamos en el proceso pasado, y es haber desarrollado trabajos comunitarios en pro de la comunidad en diferentes áreas de desarrollo económico, cultural o social. Al final, que son certificados de experiencia de trabajo comunitario, pero en diferentes áreas de desarrollo. Y
acreditar la capacidad de congregar organizaciones étnicas o sociales del municipio. ¿Para qué? Para constituir la Junta de Programación. ¿Ya? Son unas cartas de compromiso para la conformación de la Junta de Programación. Y más adelantico revisaremos qué es esto de la conformación de la Junta de Programación. No es posible subsanar, ¿sí?, aspectos que puedan mejorar esta ponderación. Es decir, es que la fecha se me fue mal. No era 2018, sino 2020. Yo tengo 2 años más de experiencia. Aquí estamos mejorando, ¿cierto?, la ponderación por si de pronto se viera por tiempo. Entonces, tener muy en cuenta que no se pueden subsanar estos aspectos del tiempo, la experiencia, ni el remitente, ni de los sectores, porque si ya, digamos, aporté que tenía una capacidad de acreditar o experiencia o congregación en un debido sector, pues no puedo ir a cambiarlo después. ¿Listo? Entonces, importante que hay unos requisitos ponderables que no se pueden subsanar para mejorar mi ponderación. En la Junta de Programación, que les hablaba hace un ratico, entonces, ¿pueden participar las organizaciones étnicas, sociales, instituciones del municipio? Sí, todo pues, por medio de un representante. Debe reflejar la diversidad y la pluralidad de los habitantes. Definitivamente la Junta está presidida por el director de la emisora, pero esto garantiza, ¿cierto? Esta Junta de Programación de alguna forma garantiza que la programación se interpreta en un sentido democrático y pluralista, ¿ya? Que plantea políticas tendientes a promover la participación social en la programación de la emisora, que no se polariza, digamos, de alguna forma, que no es solamente el punto de vista de alguien, sino de una junta. Y formula sugerencias sobre programas que respondan a la necesidad de la comunidad. Esto es importante. La junta de programación, de alguna forma, blinda el contenido de la emisora como tal. Y por eso es tan importante tener una junta de programación plural en todo sentido, en un pensamiento crítico, tener unos representantes verdaderamente de la comunidad que hagan parte de esta junta de programación para definir qué se programa en la emisora. Sobre las cartas de compromiso para la conformación de la junta, entonces hay unos mínimos requisitos que cada documento debe contener. Es importante que contenga cada uno de estos ítems para que las cartas de compromiso tengan validez, ¿ya? Importante ese último, ¿cierto? El sector social del que forma parte la organización o institución que se compromete a integrar la junta de programación. Es decir, debe indicar de manera precisa el sector, pero uno solo. No puede existir, digamos, una institución que diga que tiene 3 sectores, ¿sí? O que maneja 3 sectores, solo puede indicar un sector. Y los sectores, y súper importante, los sectores que certifican, ¿cierto?, que representan en estas cartas, deben ser los que estén en los términos de referencia. No la interpretación del sector que yo creo que soy representante. No. Revisar los términos de referencia. Si alguien en los términos de referencia sale que se van a apuntar 5 sectores, las cartas de compromiso deben venir en uno de esos sectores, diciendo que representan uno de esos sectores. Si representan un 6º sector que no está en los términos de referencia, lamentablemente no lo podemos tener en cuenta. Si indica que representa 3 sectores, tenemos un inconveniente porque no se puede representar 3 sectores, solo puede representar uno de ellos. ¿Listo? Aquí vienen unos errores comunes. De hecho, me les he adelantado algunos de los errores comunes en las cartas de compromiso. Y es precisamente señalar un sector que no se encuentra en la lista de los términos de referencia. Entonces, importante señalar un solo sector y de los que estén en los términos de referencia. A veces las cartas no vienen firmadas por el representante legal. ¡Qué inconveniente! Entonces, ¿tiene o no tiene calidad de carta si no viene firmada? ¿Ya? Eso es uno de los errores y, pues, la carta puede ser descartada. Señalar más de un sector. Entonces, aquí es un inconveniente. Los que se comprometen a la Junta de Programación deben hacer parte de un sector. No podrán indicar que tienen varios sectores, ¿ya? O sea, no se va a ganar más puntos porque tenga más sectores. Una carta, un sector de los sectores que están en los términos de referencia. ¿Listo? A veces no incluyen los datos completos en las cartas de compromiso. Es importante que se incluyan todos los datos de contacto completos.
a veces olvidan la manifestación del compromiso. Recuerden que la carta es un compromiso que en caso de que la emisora o la propuesta salga beneficiada y se convierta en emisora, pues van a ser parte de la junta de programación. O incluir una carta de compromiso propia. Se da por entendido que el proponente hará parte de esta junta de programación. Por esta razón, durante este tipo de cartas no serán tenidas en cuenta. Aquí es importante, si ya tenemos nuestra carta de compromiso, no hay que generar otra carta de compromiso propia. Entre mejor se ajusten los documentos a los términos de referencia, a lo que allí se solicita, sin inventarnos más documentos o traer más documentación más allá de necesaria, más fácil podemos nosotros hacer nuestra evaluación y menos inconvenientes de puntos de vista vamos a tener. Porque, pero es que yo también incluí una carta de compromiso propia. Aquí dice, no será tenido en cuenta. Entonces, ítems y tips importantes que nosotros tendremos a la hora de la evaluación. Y aquí, uno súper importante. Si un proponente presenta dos o más cartas de compromiso de entidades o instituciones que forman parte del mismo sector, se tomará como uno solo. Entonces, como entenderán, ya podemos entender que aquí viene que vamos a evaluar que vengan varias cartas de compromiso con diferentes sectores. Pero si viene un proponente con dos o más cartas y del mismo sector, para nosotros es uno solo. Porque aquí buscamos la diversidad y pues todos del mismo sector terminan siendo uno solo. ¿Listo? En la parte de certificados de experiencia de trabajo comunitario, que es el otro ítem, no el de junta de programación, sino experiencia de trabajo comunitario. Aquí hay unos mínimos necesarios de lo que cada documento debe contener. El municipio, la descripción, cuidado, la fecha de inicio y terminación del trabajo comunitario. Día, mes y año. Importante, día, mes y año. ¿Por qué? En caso de que no se indique el día de inicio y me digan enero del 2019, pues tomamos el último día de enero del 2019, porque pues yo no puedo saber si era el 20, el 21, el primero, el 3 de enero, tomaremos el 31. Y si me dicen de enero del 2019 a junio del 2019, si no me dice el día, pues tomamos primero de junio, porque no sabemos en qué día de junio terminó. Y esto recorta la experiencia. Eventualmente, por el olvido del día, tal vez será desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Pero si no tengo día, entonces por seguridad yo tomo el último día de enero, el primer día de junio y se recorta. Tener mucho cuidado para poder diligenciar estos datos. Bien. Ahora, importante, proyectos realizados los últimos 5 años. ¿Ya? Ese es el requisito. Últimos 5 años contados con antelación a la fecha de publicación de la convocatoria. ¿Ya? En los términos se establecerá un número máximo de certificaciones. Y aquí es importante. Si se dice debe aportar máximo 10 certificaciones y me llegan 30, yo tomo 10. ¿Ya? Y no tomo 10 las que ustedes deseen o las que a mejor interpretación yo evalúe las 30 completas y las que más les dé puntaje. No. Tomo 10. Listo. Ni siquiera les puedo decir que las primeras 10, porque no sabemos en el orden ya en digital cuáles sean las primeras 10 que queden. Las primeras 10. Entonces, para evitar esta ruleta rusa de que no sabemos cuáles van a tomar, solo aportemos el máximo de certificaciones que digan los términos de referencia. Ustedes mismos escójanlas. No nos pongan a escoger a nosotros, porque nosotros no podemos escogerle la mejor evaluación para ustedes. Son ustedes los que pueden escoger su mejor evaluación y presentar aquellas 10 que, o 10, bueno, según como les establezca los términos de referencia, pero supongamos que son 10, que establezcan aquellas 10 que les pueden garantizar que es su mejor experiencia. ¿Listo? Importante que cada documento de experiencia debe anexar el certificado de existencia y representación legal de la entidad que lo certifica. ¿Ya? Es importante que no vengan documentos que les falten requisitos o que no tengan el debido soporte de documento como tal o la debida firma, el debido certificado, ¿ya? Que le pueda dar validez al documento. Aquí hay unos errores comunes también en los certificados de experiencia en trabajo comunitario. Y esto, pues, definitivamente es gracias al proceso anterior donde cada cosa que nosotros encontramos, digamos, como una oportunidad de mejora para la presentación de la propuesta, y nosotros la rescatamos y quisimos hacer esta presentación para ustedes
para que puedan mejorar la presentación de la documentación. Yo sé que no es fácil y yo sé que si por más de 11 años no se ha abierto un proceso de esta naturaleza, pues al final nadie sabía esto cómo se presentaba. No hay ningún problema. La idea es, tomamos todas estas enseñanzas de toda esta gestión documental que se hizo con el proceso pasado y aquí trajimos estos errores comunes para que no se sigan presentando de aquí en adelante, para que ustedes puedan presentar sus propuestas tranquilamente con la seguridad de que van a ser tenidas en cuenta porque van presentadas de forma correcta. Entonces, a veces no se señala de forma correcta la fecha de participación en el trabajo comunitario. Entonces, es importante señalar la fecha completa. A veces las certificaciones no vienen firmadas por el representante legal. Insisto, si no vienen firmadas por representante legal, el documento de alguna forma carece de una validez porque no llena requisitos. O no incluye los datos de contacto de la entidad que lo certifica. Debe incluir todos los datos de contacto de la entidad que certifica. Otros errores comunes de estos certificados. El trabajo que se certifica, recuerden que yo insistía en los últimos 5 años, está fuera de los 5 años, es de antes. Otro de los errores. El trabajo comunitario desarrollado es de otro municipio. Importante, solo se tendrán en cuenta los trabajos comunitarios realizados en el municipio para el cual se presenta. ¿Ya? Es decir, si soy comunidad organizada del municipio A, pues debo tener mis certificaciones del municipio A. Puede que yo haya hecho más trabajo comunitario en otros municipios, pero me estoy presentando por el municipio A, no por los demás. Entonces debo certificar el trabajo comunitario en el municipio A. Y otro que también se presentó, y aquí esto es, digamos, un error grave, el NIN no corresponde con la entidad que certifica. Definitivamente puede ser un numerito que se nos fue mal. Como puede ser una cosa que se traspapeló, o puede ser alguna entidad que en el tiempo cambió y el NIT, no sé, se modificó. Por favor, tengan muy en cuenta eso. Revisen en detalle. Ustedes son los primeros revisores de su propuesta. Ustedes son los que pueden juzgar desde su punto de vista, mi propuesta va completa, mi propuesta es ganadora, mi propuesta lleva para ganarse el puntaje que más se pueda, mi propuesta lleva el NIT que no es. Tengo el certificado del NIT que no corresponde. Entonces, hay que allegar, ¿cierto? Y revisar que el NIT, por ejemplo, corresponda al certificado. Algunas claves y recomendaciones. Esto, por favor, sonará un poco a más de lo mismo, ¿cierto? Pero varias de estas claves y recomendaciones, en su momento, en audiencia pública en el ministerio, y de hecho que fue grabada y está en las redes sociales del ministerio, allí yo indico, esto parece un proceso fácil, esto es un proceso documental, pero tengan cuidado, cuando las cosas más fáciles se ven es cuando más cometemos errores. Y por eso estas claves y recomendaciones les van a parecer un poco fáciles o tontas, pero lamentablemente caemos en ellas. Número 1, leer de forma atenta los términos de referencia del proceso. Hay que revisarlos, hay que leerlos, hay que entenderlos y saber qué es lo que se está pidiendo y el modo en el que se está pidiendo. Créame, en los términos de referencia definimos hasta cómo va a ser el desempate. Y aquí es importante, aunque más adelante les tenga una desempate, el desempate no es optativo. No es que yo no quiero desempatar. No, eso no es optativo. Es que si hay empate, procederemos al desempate y el ministerio buscará los mecanismos de que el proceso no pague ni se trabe por un punto de vista, sino que se va a buscar el desempate. Esto es importante. Verificar que no se está en curso de ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. ¿Por qué? Porque eso es, aquí tengo una causal de esas, pero pasémosla a ver si pasa la propuesta. Pues seguramente se va a caer. Eso se revisa, se analiza y no son solo los ojos del ministerio. Es que todo va a ser público. Es decir, todos los que están concursando y no solo los que están concursando, toda la ciudadanía en general puede observar el proceso y puede decir, aquí hay en curso una inhabilidad o una incompatibilidad, y se cayó la propuesta. Importante eso. Tener en cuenta que el lugar de domicilio de la comunidad debe ser el mismo para el cual presenta la propuesta. Ya, lo que les mencionaba, dentro del mismo municipio, tener en cuenta los domicilios. Validar que exista un canal para el municipio. Nos llegaron también en el proceso pasado propuestas para municipios donde no había disponibilidad de canales en ese momento. Entonces, aquí es importante que se valide, porque si nos llega una solicitud para un área, un punto, donde no hay, digamos, oferta de canal, pues no la podemos atender.
cumplir los tiempos establecidos en el cronograma del proceso. Aquí también es importante, hay unos tiempos del cronograma. Si presentamos después, pues hay inconveniente. Si presentamos antes, pues también. Ciñámonos a lo que dice el cronograma y dentro de los tiempos del mismo. Utilizar los canales de comunicación dispuestos para MINTIC para el envío de la documentación. Aquí no hay tramitadores. Y esto es súper importante. Aquí no hay intermediarios. ¿Ya? Esto es algo completamente transparente. No es que me llamó Pepito o Sutanito que en representación del ministerio que para ver mi propuesta. Para nada. Hay unos canales oficiales dispuestos por el ministerio. No es, es que yo hablé con el asesor de no sé quién, es que yo hablé con el director de no sé qué. No hay intermediarios de ninguna manera. Aquí, digamos, el proceso es completamente transparente, habrá unos canales establecidos y lo hemos reforzado con la presentación de documentación vía web. Es decir, no hay con quién habló, ¿sí? Habló con una interfaz web que le envió usted la documentación. Si la excusa es que yo le dije a Pepito que la presentara y no la presentó, es responsabilidad de ustedes, les estoy siendo claro. Aquí no hay intermediarios. Aquí no es que yo llame al director, Jorge, mire que mi propuesta. Ese no es un canal oficial. Hay canales oficiales, están los correos, está la página web, está todo por escrito. No hay nada hablado, no hay nada verbal, no hay promesas falsas. Aquí no hay nada de eso. Importante, porque si ustedes no hacen respetar sus derechos, a nosotros nos queda un poco difícil hacérselos respetar. Avivatos hay por todo lado. Intermediarios les van a aparecer miles. No hay intermediarios en este proceso. No hay charlas directas con asesores ni con miembros del ministerio que dicen ser o que sean. Aquí lo que hay es un proceso transparente y claro y unos canales de comunicación. Y discúlpenme que sea tan enfático en esto, pero es importante rescatar la transparencia del proceso y los canales de comunicación que hemos destinado, que son los que garantizan que es completamente transparente el proceso y que no tenemos intermediarios ni preferencias por ninguna oferta puntualmente. Y no alterar el contenido de los formatos previstos en los términos de referencia. Nosotros hemos, digamos, buscado la forma de colaborarles un poco más y hemos diseñado unos formatos, ¿cierto?, que les faciliten un poco la presentación al proceso. Si seguimos los formatos y no los alteramos, créanme que se les facilitará la presentación de la propuesta, ¿ya? Ellos tienen la información suficiente, ustedes diligencian lo que allí corresponde y eso será suficiente para la evaluación, ¿listo? Entonces, por favor, no alterar este contenido. Y tener en cuenta los espacios de los formatos para el diligenciamiento de la información requerida. Una clave importante, nosotros, ¿sí?, como entidad, nos reservamos el derecho de verificar la información suministrada, ¿ya? Si se llegan a encontrar discrepancias entre la información suministrada y lo que verificamos, la propuesta será objeto de rechazo, ¿listo? Es decir, no porque yo me presenté y según mi evaluación yo saco 100 puntos, digamos que eran máximo 100, saco 100 puntos y ya, eso es, yo soy el ganador. No, nosotros tenemos la reserva de revisar cada uno de estos documentos. Y si hay diferencias, pues será rechazada. No, digamos, no tenemos como otra alternativa. Pero, además del rechazo, ¿cierto? Pueden haber allí cosas, ¿cierto? En la presentación de documentos, pudieron haberse cometido delitos en la presentación del documento y por eso, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan, ¿ya? Importante. Si hubo falsedad en documento público, pues ustedes más que yo saben a qué se atiene alguien que comete falsedad en documento público, ¿ya? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Adicionalmente, el MINTIC podrá solicitar aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones. ¿Ya? Si tenemos dudas, si tenemos preguntas, nosotros estaremos consultando y esto debe ser respondido en los tiempos del mismo proceso. En caso de que alguna persona, ¿cierto?, que se encuentre participando en el proceso, considere que existe falsedad, porque sucede, digamos que tenemos muchos ojos revisando, lo cual celebro el hecho de que muchas personas, no solo los interesados en obtener una emisora, sino cualquier persona pueda estar revisando, los documentos serán públicos. Y en caso de que alguien considere que hay una falsedad en un documento, ¿cierto?, que otro proponente presentó un documento falso, indebido, incompleto, alguna cosa, este señalamiento, y esto por principio de integridad, ¿cierto?, para evitar, digamos, lo que está en boga ahora, que son los fake news o las noticias falsas, ¿cierto? Entonces, por principio, ¿cierto?, debe estar acompañado del debido
de la vida denuncia, ¿ya? Es decir, no podemos estarnos inventando que algo es falso, ¿cierto? Y dejar así, tirar la piedra y esconder la mano. Y decir, es que eso es falso. Ah, listo, sí, señor, por favor, haga la denuncia. Ah, no, no, yo no hago la denuncia. Y entonces, ¿era o no era falso? ¿Ya? Aquí es importante la responsabilidad que tiene cuando yo indico que algo es falso, cuando yo indico que algo está mal, ¿cierto? Y sobre todo en estos tipos digamos, de procesos donde abiertamente se nos facilita decir, es que ese documento es falso. Hay que tener cuidado con esos señalamientos. Puede ser efectivamente así. Si usted está seguro de que ese documento es falso, acompáñelo con una prueba de haber denunciado la presunta comisión de delitos, sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque el ministerio se someterá a lo que diga la decisión judicial, ¿ya? Si el respectivo juez dijo que efectivamente era falso, inmediatamente nosotros cancelamos la viabilidad que se haya declarado y no pasa nada. ¿Y quién queda? El segundo, inmediatamente. Y si el segundo también usted sabe que algo es falso, acompáñelo de la debida denuncia y nosotros nos sometemos, insisto, a lo que diga la respectiva decisión judicial. Bien. En la parte de evaluación de propuestas y para los criterios de desempate que les había mencionado. Entonces, hay un informe preliminar, hay unos comentarios del sector, hay unos criterios de desempate y hay un informe final de evaluación. Cuando se está empatado, ¿cierto? Se adjudicará según los términos 1, 2 y 3. El 3 es lo último, es la balota. Es decir, primero se surte el punto 1, luego se surte el punto 2 y si aún sigue el empate, iremos al punto 3, el cual no es optativo. Es decir, el ministerio busca el mecanismo en el cual se represente a la debida comunidad y se haga el sorteo de balota. No necesita ser presencial, como hicimos en el proceso pasado. Luego viene entonces la parte de viabilidad. Es la decisión del MINTIC que le dice a usted que efectivamente tiene viabilidad para el otorgamiento de licencia. Pero aquí en este punto todavía no tiene la emisora porque hay unos requisitos que siguen. ¿Y cuál es? El otorgamiento. En el caso del otorgamiento, ¿cierto? Hay unos requisitos que se deben cumplir y es que dentro de los 8 meses siguientes al acto administrativo de viabilidad o dentro de los 6, en el caso de que sean ciudades capitales, debe allegar estos 3 documentos que se encuentran aquí, ya está en el artículo 90 de la 415. Esto es importante porque son improrrogables, como la misma norma de la 415 lo indica. Y luego de esto sí viene la expedición de la licencia. Entonces, apenas se acredita el pago de los derechos de concesión, ¿cierto? Y los requisitos previstos en la resolución 415, se tienen 30 días para poder expedir, ¿cierto? La licencia para la prestación. Aquí es importante, luego viene un tiempo de instalación, de inicio de operaciones, ¿cierto? Aquí está. El proveedor deberá iniciar las operaciones de la emisora dentro de los 6 meses siguientes a partir de la fecha de autoría del acto administrativo que autoriza el inicio de funcionamiento. Es la resolución de otorga. En este caso, también es importante, son 6 meses. Y aquí hay que ser muy precisos. Tengo el otorga, ya tengo 6 meses para iniciar operaciones. Recuerden que de aquí en adelante están prestando un servicio público en nombre del Estado y ya tienen unos, digamos, unos suscriptores, unos oyentes, una comunidad que los va a escuchar y hay que garantizarle el buen servicio a los mismos. Para cerrar y rápidamente, quisiera pasar por algunos trámites que se deben hacer con MINTIC. Importantes, ¿por qué? Porque después de que yo ya fui viabilizado, tengo mi otorga, ya tengo mi emisora, no me descuido el ministerio, no es, listo, MINTIC, nos vemos en 10 años para la prórroga. No, de ninguna manera. Aquí hay unos trámites que hay que seguir, digamos, realizando. Son sencillos y buscamos cada vez que sean más simples para que, sin importar dónde se encuentren, los podamos ejecutar. Viene entonces la parte del registro TIC, derechos de autor y conexos, súper importante, junta programación y manual de estilo. El registro TIC, en este caso, en el caso de radiodifusión sonora, es un registro informativo, pero es importante. Si ustedes nos actualizan este registro, nosotros vamos a poder estar en contacto con ustedes. Es decir, necesitamos que ustedes ejecuten el proceso que viene a continuación. Abre el enlace, solicita la creación del usuario y actualiza este registro. Es importante que nosotros tengamos sus datos de contacto. Para cualquier cosa que suceda, para cualquier comunicación que requiramos, para cualquier proceso, para cualquier ayuda de parte de ustedes, porque el ministerio siempre va a estar necesitando la ayuda de ustedes para poder indicar alguna información importante para la comunidad. En estos tiempos de COVID, la verdad, sí que hacía falta que ustedes tuvieran el registro TIC actualizado para poder comunicarles, digamos, el mensaje
a la comunidad de los cuidados que debía tener. Y resulta que en el registro TIC la comunidad no lo había actualizado. Entonces no había forma de contactarlos. Importante hacer este proceso y mantenerlo actualizado. Aquí están los documentos que se deben tener para registro TIC, para poder hacer el proceso. Esto todo se hace por internet, no hay ningún inconveniente. Y si se realiza por medio apoderado, pues hay que, evidentemente, adjuntar la carta de autorización del mismo. Para la parte de derechos de autor, tener muy en cuenta, antes del 31 de marzo de cada año, hay que presentar el paz y salvo de derechos de autor. Y ya sí, y yo sé que tienen esas objeciones, que es que derechos de autor cobra una cosa, cobra otra, X, Y, Z. No somos nosotros. Nosotros, por ley, solamente debemos garantizar que se está al día en eso. Nosotros no somos los que definimos la parte de derechos de autor, como ya lo hemos hecho en algunas mesas, es MinInterior y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Yo sé que ante algunas quejas que han existido al respecto, nosotros hemos sido como ese eje para comunicar ambas partes, pero nosotros no decidimos al respecto y mal haríamos en comprometernos en que vamos a decidir al respecto. La Junta de Programación se debe remitir anualmente entre los tres primeros meses del año. También importante, es requisito de ir actualizando. El manual de estilo, también, que es el documento que contiene como la visión, los principios, los criterios de las emisoras. Aquí es importante, este manual de estilo protege los derechos de la audiencia, ¿sí? Y nos blinda contra la discriminación y la pornografía y garantiza el pluralismo informativo. Se debe enviar 6 meses siguientes al otorgamiento de la concesión para saber cuál es el manual de estilo de la emisora como tal. La solicitud de prórroga, ya para finalizar, ¿qué debe tener? La carta, tener en cuenta que debemos estar a paz y salvo con derechos de autor, encontrarse al día con el ministerio con las obligaciones financieras, o sea, estos son requisitos para poder proceder a su solicitud de prórroga, ¿listo? Y para la modificación de parámetros técnicos, que también se puede, entonces hay unos parámetros que son esenciales, hay unos parámetros que no son esenciales. Para los esenciales, como potencia, ubicación y parámetros técnicos que se establecen en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, se debe llegar a un estudio técnico. Para el caso de los no esenciales, no hay necesidad de hacer llegar estudio técnico, pero sí hay que presentar la solicitud de modificación de los parámetros. Y para la solicitud de terminación, y de hecho esta es la diapositiva de terminación literalmente, debe estar la carta de renuncia voluntaria del concesionario, la divulgación al público de la decisión 30 días antes de presentación de renuncia, es decir, sus oyentes deben saber que ustedes van a terminar, a salir, debe encontrarse a paz y salvo en derechos de autor y debe encontrarse al día en todas las obligaciones con el ministerio, obligaciones financieras por concepto de la emisora con el ministerio. Bien, yo espero que, yo sé que fue un poco rápido la capacitación, igual estamos atentos por los canales oficiales para poderles brindar ampliación de la información en cualquiera de los casos. Y estaremos atentos a sus comunicaciones y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, director. Ahora daremos un espacio para realizar preguntas al respecto. Tenemos la siguiente pregunta, director. ¿Por qué si son emisoras que promueven los derechos fundamentales y sociales no reciben una mayor potencia en vatios, sino que por el contrario es más limitado? Bien. Esa es una muy interesante pregunta. De hecho, parte de ella la alcancé a abordar cuando mencionaba. Así como hay comunidades en este municipio, hay comunidades en el otro municipio, ¿ya? Y una comunidad está delimitada. O sea, podemos hablar de que una comunidad somos todos los colombianos. Entonces necesitaríamos una emisora para todo el país. No, evidentemente, pues comunidad, sus arraigos culturales, sus diferencias y el rescate de las diferentes opiniones se da porque no son uno solo. Porque a partir de nuestra comunidad, de nuestro núcleo, ya que digamos es como esa primera fase después de nuestra familia, nos encontramos. Tenemos diferencias culturales, tenemos diferencias de opinión y se requiere que todos la tengan. Es decir, que la comunidad de al lado también tenga derecho. Que la otra comunidad del otro municipio también tenga derecho. No podemos decir que tenemos en comunidad a todo un departamento. Esto no necesariamente sería pluralidad. Es decir, todos tienen derecho a acceder. Para que todos tengan derecho a acceder, hay unas limitantes, ¿cierto? Por plan técnico, que indican que las emisoras deben tener una potencia establecida. Y esto hace, pues, que el rango de acción de las emisoras sea más pequeño. Claro, es para el impulso de todas estas ideas y digamos, promover los derechos fundamentales, donde cada emisora comunitaria puede hacerlo
a bien según tenga sus lineales, sus líneas de acción de cada comunidad. Buenos días. Si quisiera manifestar mi interés ahorita, ¿ya no puedo? No me enteré de las fechas de manifestación. La respuesta es no, pero no se queden con el no. No hay ningún inconveniente si no manifestó interés, y eso me faltó indicarlo, tienen toda la razón. La manifestación de interés es un requisito para que nosotros podamos abrir un proceso, nosotros ministerio, pero no es un requisito para participar. Es decir, oiga, de los 671, yo quería ser el 672 y no alcancé a manifestar interés. Tranquilo, puede presentarse al proceso. Pero también hay otro. Oiga, de los 671, yo fui el 520. Pero a mí ya no me interesa participar en ese proceso. No hay ningún problema. No está ni obligado a participar el que manifestó interés, ni tampoco no está obligado a haber manifestado interés para poder participar. Todos, entonces, en resumen, pueden participar en el proceso. Bueno, director, antes de seguir con las otras preguntas, quiero enviar un saludo muy especial a John Bobadilla, conectado desde el municipio de Rivera, Huila. Gracias por esta capacitación. Buenos días, Corporación para el Progreso y Desarrollo Sostenible de las Regiones Colombianas. Guillermo Castillo, desde Barbosa, Santander. Muy buenos días, mil gracias por la capacitación desde Pereira, Risaralda, Corporación Talentos Culturales Pereira. Renacer Estéreo, un saludo desde Suita, Santander. Por acá tenemos más saludos de Rafael Antonio Guete Oliveros. Muy buenos días, conectado desde el Alto de Chicamocha, Aratoca, Santander. Un abrazo muy especial. Y la siguiente pregunta es de Julián, director. ¿Qué pasa cuando uno envía la propuesta por correo con tiempo y no le alcanza a llegar? Qué buena esa pregunta, porque de hecho la abordé dentro de la presentación y fue mi recomendación. Los tiempos de presentación están en los términos de referencia, pero aquí lo más importante es lo que les indiqué. Hagámoslo con anticipación. Es claro que si ustedes envían el último día y por X o Y razón algo sucede, porque es que cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede ser excusa y no alcanza a presentarlo. Yo les diría, no hay excusas, ¿ya? Como no hay excusas, pues tomemos ese colchoncito de tiempo y presentemos con antelación, garanticemos que la propuesta llega a tiempo. No nos vayamos a ese límite, porque definitivamente propuesta que llega después del cierre, sin importar la excusa, no se tiene en cuenta. Ok. También les recordamos a las personas que están con nosotros conectadas en estos momentos que ustedes pueden utilizar el numeral La Radio Comunitaria Se Fortalece. Nos pueden enviar sus comentarios, preguntas, utilizando el numeral que acabo de mencionar y también etiquetar a la ministra de las TIC, arroba Karen Abudi, y al ministerio de las TIC, arroba ministerio-TIC. Y la siguiente pregunta, director, ¿quién me entrega el certificado de mi trabajo comunitario? Pregunta muy importante, y sucede como en cualquier caso. El que me entrega a mí el certificado de que yo hice X o Y cosa fue el que para el que lo hice. Es decir, si yo lo hice para el municipio, pues me lo debe entregar el municipio. Si yo lo hice para el hospital, pues me lo debe entregar el hospital, el representante legal de cada caso, ¿ya? Eso es importante. El que me debe entregar el certificado es el que debe expedir, ¿ya? Para el que hice ese trabajo, igual que en todos los demás trabajos. Y eso es muy importante para saber finalmente quién me puede certificar a mí. No es mi vecino, no es mi amigo, definitivamente es la persona que da fe de que yo hice ese trabajo comunitario. Bueno, muchas gracias, director. Y recuerden que las preguntas o los comentarios que ustedes realizaron durante esa transmisión y no se llegaron a responder, pueden enviarlos al correo sintonizadosconlaradio@mintic.gov.co. Y ahora le damos la palabra al director encargado de Vigilancia, Inspección y Control del Mintic, Nicolás Almeida. Buenos días, director. Adelante con su presentación. Muy buenos días, Andrea. Buenos días a todos los asistentes al evento. Ya voy a compartir pantalla con la presentación. ¿Ahí se ve? Perfecto, sí, señor. Bueno, yo estoy encargado de hacer una muy corta presentación respecto de las funciones de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio. En
principio, digamos que la función como tal y como está escrita en el papel, por así decirlo, de esta dirección, es ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de todas las normas asociadas a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y de servicios postales. En realidad, esto tiene tanto de largo como de ancho, entonces, si me permiten, vamos a delimitar un poco qué sí es función de la dirección y qué no es función de la dirección. Es función de la dirección vigilar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, legales y reglamentarias que adquieren las personas naturales o jurídicas inscritas en MINTIC para la prestación de servicios de comunicaciones y postales y de radiodifusión sonora. Adicionalmente a la vigilancia, en virtud de la función de control, pues nosotros somos los facultados para iniciar las investigaciones administrativas pertinentes cuando consideremos que hubo incumplimiento a dichas obligaciones. Y si dentro de dicho procedimiento se encuentra que en efecto se presentó el incumplimiento, pues se procede claramente a sancionar. ¿Qué no son funciones de esta dirección? Regular y reglamentar sobre la prestación de los servicios, porque nosotros no somos el ente regulador. El ente regulador es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Atender solicitudes de usuarios. Todo lo que tiene que ver con el régimen de protección de usuarios también lo expide la Comisión de Regulación de Comunicaciones y digamos que la vigilancia de eso lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio. No imponemos obligaciones de hacer, eso es un trámite que se adelanta por parte de otra dirección. No llevamos registros sobre propietarios de página web o dominios. No gestionamos permisos de instalación de torres ni ordenamos el desmonte de las mismas. No controlamos el uso indebido del espectro ni realizamos el decomiso de equipos porque pues, esto es una facultad exclusiva de la Agencia Nacional del Espectro. No vigilamos ni sancionamos el régimen de protección de datos personales. Esto también está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y no tenemos potestades de control para ordenar o practicar medidas cautelares ni impartir órdenes administrativas. Entonces, en resumidas cuentas, y pues claramente digamos que en virtud del principio de legalidad, nosotros no podemos extralimitar las funciones que tenemos por ley. Nuestras funciones son estar vigilando que se cumpla con el régimen legal, ¿sí? Vigente de los servicios de comunicaciones, radio y postal, y pues obviamente dar inicio a las investigaciones pertinentes si consideramos que existió alguna violación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Entonces, vamos a hacer, digamos, una división entre las funciones de inspección, vigilancia y control. En términos de inspección, nosotros hacemos seguimiento y monitoreo del cumplimiento de obligaciones. Hacemos visitas de inspección con o sin previo aviso. Estas visitas de inspección claramente ahorita por temas de pandemia pues se han visto minimizadas, disminuidas, pero pues esperamos claramente poder seguir cumpliendo con estas labores de inspección como es debido, obviamente, con el debido cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás. Acceso y recaudo de información, documentos, actos y contratos. Solicitud de información para análisis periódico de cumplimiento. Digamos que nosotros hemos propendido por tener un canal de comunicación abierto con los distintos PRSTs para que podamos obviamente generar situaciones de prevención. Recaudo de evidencias necesarias para funciones de inspección. Todo esto se hace mediante solicitudes, existen unas obligaciones de presentar la cierta información periódicamente. Pues digamos que así es que más o menos se está ejerciendo la función de inspección en estos momentos. La vigilancia, ¿cómo se da? Mediante directrices e instrucciones. Por lo general, el medio son circulares que orientan el cumplimiento de la normatividad. Digamos que de la mano de la inspección, pues también hacemos verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones. Buscamos acompañar a los diferentes operadores en el cumplimiento de sus obligaciones y, obviamente, pues generar esa cultura de cumplimiento y fortalecerla por medio de distintas herramientas, una de ellas siendo este tipo de espacios de socialización. Por último, las funciones de control, que ya es cuando de verdad, digamos, se ve esa mano dura tal vez de la dirección, tiene que ver con el inicio de las averiguaciones preliminares cuando se considera que podría existir un posible incumplimiento a la normatividad. Si de esas indagaciones preliminares se encuentra mérito para dar inicio a una investigación administrativa, pues se da inicio a esas investigaciones. Es importante decir que esas investigaciones no solamente inician de oficio, sino que también puede ser por alguna denuncia o un traslado que nos haga alguna autoridad. Si se encuentra mérito suficiente para sancionar dentro de la investigación, pues se procede, por supuesto, a sancionar, respetando, por supuesto, el debido proceso, los derechos, obviamente, y las garantías que tiene todo investigado.
Y pues existe la facultad eventual de decomisar equipos, que está, digamos, de una manera muy restringida, o sea, para el tema de radio. Aparte, las sanciones pueden llegar a tener unos montos, dependiendo de si la persona sancionada es jurídica o natural, de 0 a 15 mil salarios mínimos para la jurídica, de 0 a 2 mil salarios mínimos para la natural. En términos de radio, nosotros a quienes vigilamos, pues vigilamos a las emisoras de interés público, a las comunitarias y a las comerciales. En estos momentos el universo de los vigilados es este que se ve en la pantalla. Son 298 emisoras de interés público, 627 emisoras comunitarias y 671 emisoras comerciales. Como pueden ver, por supuesto, pues es un universo bastante amplio, lo que hace muchas veces que sea bastante difícil ejercer las funciones, pero pues, en todo caso ese es el compromiso. Frente a la estructura de esta dirección, vale la pena poner de presente que hubo un cambio reciente mediante el decreto 1064 de 2020. La forma en la que estaba estructurada la dirección era por servicios. Antes se dividía en tres subdirecciones, una de comunicaciones, una de postales y una de radiodifusión sonora. Con el cambio que se hizo, nosotros ahora estamos compuestos solamente por dos subdirecciones, una de vigilancia e inspección y otra subdirección de investigaciones administrativas. Esto obedece al fortalecimiento que se quería hacer y que obedece un poco más a la lógica de las funciones que está adelantando la dirección. Entonces, por un lado tenemos una subdirección que se encarga de esa fase de inspección y vigilancia, que se podría decir es una fase preventiva, por así decirlo. Y por otro lado, tenemos toda una estructura para lo que tiene que ver con las investigaciones administrativas, que es cuando se está ejerciendo la función de control, estrictamente hablando. Este modelo de fortalecimiento, digamos este plan de fortalecimiento más bien al modelo de vigilancia y control, tuvo unos motivadores, que son estos cuatro. En un principio se buscó actualizar el modelo de vigilancia y control que estaba en la normativa vigente. Entonces, pues obviamente se expidió la ley 1978, Plan Nacional de Desarrollo y unos ajustes, digamos, a la política pública preventiva. Esta actualización del marco jurídico fue la que dio pie para la transformación administrativa a la que hice referencia anteriormente. Encontramos también que existía un gran número de sistemas de información con baja interoperabilidad al interior del ministerio, una falta de trazabilidad al proceso sancionatorio, porque había muchos temas que se dejaban a la manualidad, había muchos trámites que se hacían de manera manual y eso generaba que la gestión documental fuese más compleja y que ese rastreo que tenemos que hacer nosotros de la información también fuese bastante complicado, matrices de obligaciones no automatizadas, bases de datos desactualizadas. Entonces, todo esto nos llevó a nosotros a generar un foco de automatización del proceso, que lo hicimos con este modelo de fortalecimiento en una primera fase, atendiendo a criterios de arquitectura institucional. Entonces, lo que se hizo fue más o menos poner la casa en orden, por así decirlo. Se hizo un barrido de cuáles eran los sistemas de información que existían, se hizo una digitalización de la información, una construcción de unas bases de datos sólidas, y estamos trabajando en eso justamente para que la interoperabilidad de nuestro sistema sea mejor, y eso nos lleve eventualmente a este tercer punto, que es la vigilancia predictiva y preventiva. ¿Cómo logramos eso? Pues con una solución tecnológica, con un tema de análisis de datos, sí, estamos metiéndole Big Data al tema, y lo que buscamos obviamente es generar esas herramientas que nos lleven a nosotros a poder decir, oiga, muy probablemente este operador vaya a incurrir en alguna situación de incumplimiento. ¿Por qué? Porque resulta que en mis bases de datos yo ya sé que este personaje incumplió, digamos, tres veces seguidas la misma obligación, entonces probablemente vaya a incumplir otra vez. Entonces, antes de que se genere la situación de incumplimiento, se abren los canales de comunicación, se le envía algún tipo de notificación y se le dice, amigo, tenga cuidado, que muy probablemente usted vaya a incurrir en una violación al régimen, en un incumplimiento a estas normas, y de esa forma se permite que los vigilados pues corrijan obviamente su actuar antes de incurrir en sanciones, de forma tal que no nos veamos obligados nosotros a imponer la sanción. Por último, ofrecer a los vigilados soluciones para la autogestión. Como estábamos diciendo, pues aparte, digamos, de estos canales de comunicación, la idea también es generar espacios como este en el que nos encontramos en estos momentos, de capacitación, tener una política de diálogo abierto, que nos puedan estar preguntando constantemente a nosotros cualquier duda que tengan sobre el régimen vigente, nosotros poder estar también allá mismo
dando capacitaciones, haciendo acompañamientos, visitas y demás. Estos cuatro focos los podemos dividir así como se ve en pantalla. En principio, pues divulgar el alcance de las obligaciones. Como les decía ahorita, forma parte de la nueva política y lo que queremos es tratar de sacar toda la información que nosotros tenemos para que sea de conocimiento público. O sea, no nos vamos a quedar solamente con que existen las obligaciones en la norma y por ende se presume que todos los operadores las conocen, porque somos conscientes de las dificultades que tienen todos los operadores, digamos, sobre todo en región se ve mucho, hay falta de conocimiento, tal vez la misma lejanía que se tiene con el centro del país y demás, genera esta situación que muchas veces se puede pensar que es un tema de desidia de la administración, cuando en realidad la administración trabaja día a día por sacar adelante absolutamente todo lo que tiene que ver con este tipo de eventos. Entonces, queremos abrir esos espacios, queremos crear herramientas a través de calendarios, a través de alertas, decir, oiga, recuerde que en tantos días se le vence el plazo para cumplir con la obligación de reporte de tal información, ese tipo de cosas, para, pues obviamente, como lo estaba diciendo ahorita, prevenir. Acompañamiento para implementar medidas para el cumplimiento de la normatividad. Estamos trabajando para tratar de generar la suscripción de compromisos una vez por semestre. Consideramos que esto es una ayuda porque es simplemente tener el recordatorio. De pronto, si uno suscribe un documento de esos, hace un compromiso de esos, lo tiene mucho más presente que solamente si va y revisa la normatividad de vez en cuando. Y pues adicionalmente, como ya vengo diciendo, crear ese canal de comunicación directa con la dirección. Articulación con otras áreas y entidades para contribuir a la cultura de cumplimiento. Pues generar mesas de trabajo en las que nosotros podamos decir cuáles son los problemas que tiene con la implementación de la normatividad, las obligaciones y demás. No solo los obligados, sino las demás entidades que están llamadas a ejercer este tipo de funciones. Como vimos en el listado ahorita en un slide anterior, las cosas que hace la dirección y las cosas que no hace la dirección. Entonces, estar en constante comunicación con la SIC, con la CRC, con la ANE, de forma tal que nosotros podamos hacer una vigilancia, por así decirlo, en bloque, que sea muchísimo más efectiva. Por último, orientar y desarrollar acciones para una cultura de cumplimiento. Como habíamos dicho antes, el tema de la autoevaluación es supremamente importante. Y pues tratar, obviamente, de generar más espacios como el que nos encontramos en estos momentos de capacitación. Por último, para hablar de la función de control específicamente, me gustaría hacer énfasis en cómo se maneja o cómo funciona un procedimiento administrativo sancionatorio. Vemos que en primer lugar identificamos el posible cumplimiento de la obligación. Como les había dicho con anterioridad, esto puede ser de oficio o a solicitud precisamente de parte por alguna denuncia que presente algún interesado. En ese caso, pues lo que hacemos es abrir un proceso de indagación preliminar. La indagación preliminar consiste en averiguación, en recopilación de evidencias que nos permitan a nosotros determinar si existe o no mérito para dar inicio formalmente a una investigación administrativa. ¿Cuál es la diferencia entre esta fase previa y esta fase de investigación administrativa? Que en el momento en que se inicia la investigación administrativa, ya estamos hablando de un procedimiento administrativo sancionatorio en regla. Entonces, obviamente, existe la notificación al investigado y se abre ahí mismo y se habilitan, por así decirlo, todos los derechos a los que tiene para defenderse. Entonces, dentro de ese derecho de defensa, de derecho al debido proceso, pues está el derecho de contradicción. Puede, obviamente, contestar de lo que se está acusando, puede presentar pruebas, puede contradecir las pruebas que esté utilizando la dirección también para generar esas acusaciones y todo, pues obviamente, con el respeto del debido proceso. Una vez se agota todo este trámite, desde que se inicia la investigación, se presentan las pruebas, se genera, digamos, ese escenario de debate y contradicción. Finalmente, pues la administración está abocada a tomar una decisión, pues la decisión claramente puede ser de archivo o puede ser de sancionar, si encuentra que existió mérito para ello. Pues el tema de las sanciones que se pueden imponer es un listado que se encuentra en la ley 1341. No solamente es una multa, también puede ser una amonestación y eventualmente podría llegar a ser tan grave como la cancelación o suspensión de la licencia o permiso. Frente a esa decisión que profiere la dirección, el vigilado claramente puede presentar recursos.
En este caso procede el recurso de reposición ante la misma dirección y en subsidio del recurso de apelación que lo decide el viceministro de Conectividad. Y bueno, esto en resumidas cuentas es lo que hacemos nosotros en la dirección. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su participación, director. Y antes de pasar a las preguntas, quiero enviarle un saludo especial a Wilber Rodríguez, cordial saludo Comité Cívico Cultural del municipio de Acevedo Huila, al Cabildo Menor de Los Altos. Muy buenos días desde Los Altos, Tolú Viejo, Sucre. También recuerden que ustedes pueden utilizar el numeral, la radio comunitaria se fortalece, a Miguel Caicedo, Resguardo Piailapí, Pueblo Viejo, Pueblo Aguá, Departamento del Nariño, Municipio del Ricaurte. Y las siguientes preguntas, director, ¿qué recursos proceden contra el acto que impone una sanción? Bueno, como dije ahorita cerrando la presentación, en virtud del artículo 74 del el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, procede recurso de reposición y en subsidio de apelación. Ok. ¿Cuál es el monto máximo de las sanciones que impone la DEVIC en el marco de una investigación administrativa en contra de un concesionario de radiodifusión sonora? Bueno, Andrea, aquí es importante hacer una aclaración que también la dije ahorita recientemente y es que cuando se pregunta por monto, pues estás haciendo referencia exclusivamente a las multas, ¿no? Pero esas no son todas las sanciones. O sea, el catálogo de sanciones que está contenido en el artículo 65 de la ley 1341 incluye sanciones diferentes a la multa. Está la amonestación, está la suspensión de operación al público hasta por 2 meses y la más grave que viene siendo la caducidad del contrato o cancelación de licencia, autorización o permiso. Ahora, entre amonestación, que podríamos decir que es la más leve, y la de caducidad, que sería como la más gravosa, encontramos las multas. Y las multas pues tienen una división entre personas naturales o personas jurídicas. Ahora, para responder a la pregunta, ¿esas multas tienen un monto máximo? Sí, en caso de persona natural 2.000 salarios mínimos, en caso de persona jurídica 15.000 salarios mínimos. Ok, ¿qué es la promoción y la prevención? Pues promoción y prevención en realidad son acciones, ¿no? Son acciones que adelanta la dirección justamente para no verse en la necesidad de ejercer esa potestad sancionatoria. Entonces, vienen siendo, digamos, todos esos programas que estamos adelantando para que los vigilados tengan conocimiento de cuáles son sus obligaciones, esas mesas de trabajo que se están adelantando, esos canales de comunicación que se están abriendo. Diría yo que esa es la forma en la que nosotros ejercemos esa promoción y prevención. Consiste fundamentalmente en un tema de información. Si la gente sabe cuáles son sus obligaciones y de qué forma las puede cumplir, lo más probable, por supuesto, es que no llegue a una situación de incumplimiento. Ok, ¿y cómo ejerce esa promoción y prevención la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de las TIC? Bueno, pues digamos que aparte de esto que estaba diciendo en términos de canales de comunicación, mesas de trabajo y demás, nosotros iniciamos este proceso de fortalecimiento. El proceso de fortalecimiento quedó dividido en 2 fases. La primera fase, como les decía, era tratar de poner la casa en orden, establecer tal vez con criterios de arquitectura institucional cómo podíamos organizar todas nuestras herramientas y toda la información que teníamos justamente para, con ese bloque de información, empezar a darla a conocer y pues utilizarla como nosotros también como insumo para eventualmente ejercer funciones de control. Adicionalmente a esa primera fase, que de hecho ya terminó y en la página web del ministerio pueden encontrar lo que fue el resultado de esa primera fase, es un trabajo supremamente interesante. Tenemos la segunda fase, que es, ok, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? Entonces, lo que se está haciendo en estos momentos es adelantar la contratación para que generemos esa herramienta que nos va a producir ese concatenamiento de sistemas informativos que nos va a servir eventualmente para el análisis de los datos que nos van a servir justamente, como decía ahorita, para poder generar situaciones de prevención. Así está funcionando en estos momentos el tema. Director, antes de pasar a la última pregunta, quiero invitar a las personas que todavía están conectadas con nosotros en esta segunda capacitación virtual para emisoras comunitarias, que ustedes pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, también si quieren pueden subir una foto de la participación con nosotros en esta capacitación en nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter, utilizando el arroba
Karen Audi y también el Ministerio TIC-Ministerio-TIC. Eso lo pueden ver ustedes en nuestras plataformas digitales, en Facebook y también en Twitter. Y la siguiente pregunta, director, es la siguiente. ¿Cómo se denuncia una emisora comunitaria que no esté cumpliendo con los fines para la que fue creada? Bueno, pues digamos que no existe una formalidad per se para la presentación de denuncias. Lo importante, por supuesto, es que nos brinden a nosotros como dirección la información que nosotros necesitamos para empezar a ejercer las funciones de verificación. Entonces, más allá de un formato o alguna cuestión, digamos que en los canales de comunicación regulares del ministerio pueden presentar la información que consideren y con eso, pues obviamente a nosotros iniciaremos los procedimientos respectivos. Perfecto, muchas gracias, director. Ahora damos paso a Flor Ángela Castro. Ella es representante del área de cartera de nuestro Ministerio TIC. Buenos días, Flor Ángela. Tiene usted la palabra. Muy buenos días. La verdad, para nosotros es muy grato estar nuevamente con ustedes en este importante evento de capacitación para quienes tienen emisoras comunitarias o están en proceso de acceder a una licencia de una emisora comunitaria. Voy a compartirles la presentación. Digamos que para nosotros es muy grato hacer parte de este evento para aclarar algunas dudas, para contarle cuáles son las obligaciones que de orden financiero tienen ustedes para con el ministerio. ¿Me confirman si ya está la presentación compartida, por favor? Ok, perfecto. Entonces, digamos que lo primero y de manera muy breve, vamos a hablar de los hechos que dan lugar al pago de las contraprestaciones. El ingeniero Jorge hace unos momentos en su intervención les indicó, digamos, algunos de esos momentos para cumplir con esas obligaciones. Lo primero, pues, es mencionar es que la ley marco de nuestro sector es la 1341, modificada por la 1978. Esta ley marco contempla el pago de unas contraprestaciones en favor del Fondo Único, una contraprestación periódica, que para el caso de ustedes, pues, no les aplica, y una contraprestación económica por el derecho a uso de espectro. El régimen de estas contraprestaciones está contenido en un decreto único compilatorio del sector, que es el 1078 de 2015. Ahí quedó lo que pues, han estado permanentemente vinculados a este sector. Se conocíamos como el régimen de radiodifusión sonora, que era el decreto 4350. Está hoy compilado en el 1078. Digamos que este decreto tiene un título que trata de todas las contraprestaciones por concepto de las concesiones, autorizaciones y permisos en materia, pues, del régimen unificado de radiodifusión sonora. Y concretamente contempla en un capítulo la contraprestación por la concesión del servicio de radiodifusión sonora. Este régimen realmente es, como le decía el ingeniero Jorge hace un momento, bastante sencillo. Digamos que las obligaciones de orden financiero que tienen ustedes o que van a tener en materia de contraprestaciones, básicamente son dos. Una a la entrada, o sea, cuando ustedes reciben o se notifican de su viabilidad. Esta primera obligación la llamamos la contraprestación por la concesión o viabilidad de la licencia. Aquí es importante que tengan en cuenta los plazos y el valor a pagar. Es clave que hoy quedemos, digamos, con ese mensaje bien claro, qué tienen que pagar, cuándo, cómo y a través de qué herramienta. Digamos que ese es el sentido de lo que les vamos a explicar hoy. Entonces, esta primera, que es el pago, una vez les notifican la viabilidad, van a tener ustedes que pagar 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de los 30 días siguientes a la notificación. Es clave que, digamos, que tengan en cuenta que la norma nos está diciendo que tenemos 30 días después de la notificación para que procedamos a hacer el pago de estos 3 salarios. Para eso el ministerio tiene dispuesta una herramienta que más adelante les voy a contar cómo ingresan y cómo hacen la presentación y pago. Todo lo pueden hacer en línea. Digamos que esos temas difíciles del pasado para cumplir con sus obligaciones ya están resueltos a través de la herramienta que tiene dispuesta el ministerio. Entonces, hecho ese pago de la viabilidad, surte todo ese proceso que les explicaba hace un momento el ingeniero Jorge, hasta que ya ustedes tienen la licencia. Una vez tienen la licencia, entonces surge para ustedes la obligación de pagar la contraprestación por el derecho al uso del espectro.
cómo se paga esta contraprestación. Y es el único pago que van a seguir haciendo pues, durante los 10 años siguientes. Realmente es un único pago una vez al año que se hace de manera anual anticipada dentro de los 3 primeros meses del año. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la fecha límite para pagar esta contraprestación por el derecho a uso de espectro está hasta el último día hábil del mes de marzo. Si ustedes la quieren pagar en enero, perfecto. Yo sé que aquí están personas muy juiciosas de este sector, pero digamos que tengan en cuenta que la fecha límite es el último día hábil del mes de marzo. ¿Cómo se paga? Digamos que en sus resoluciones donde les dan la licencia aparecen unos parámetros técnicos que fueron con los que les otorgaron ese permiso de uso de espectro. Entonces van a pagar con unas fórmulas que están previstas en este momento para las emisoras comunitarias. Tenemos el decreto 290 que salió en 2017, entonces se modificaron las fórmulas. Tengan en cuenta que algunos tienen, creo que la mayoría, frecuencias de difusión y frecuencias de enlace, que ambas las tienen que liquidar y pagar de manera, como ya les dije, anual anticipada. O sea, pagan ustedes en marzo, pero pagan todo el valor del permiso de enero, de 1 de enero a 31 de diciembre. Digamos que el ministerio tiene previsto una herramienta desde el área técnica a la que ustedes pueden ingresar de manera muy fácil y hacer su autoliquidación, determinar el valor de la contraprestación de la vigencia a la que corresponde el pago. Y una vez tienen ese valor, obtienen ese valor en 2 o 3 pasos muy sencillos, ingresan a la herramienta por la que absolutamente todos los operadores y prestadores de servicio del ministerio cumplen sus obligaciones y hacen el pago de sus contraprestaciones, que es el sistema electrónico de recaudo cero. Allí ingresan, presentan su autoliquidación y si quieren pueden hacer inmediatamente el pago a través del botón PC en línea o una vez presentada la autoliquidación, digamos a quienes se les dificulta hacer el pago electrónico, pueden descargar ese formulario, imprimirlo y acercarse pues a una de las entidades financieras con las que tenemos convenio para el pago, que básicamente es Davivienda, Occidente y digamos tenemos el Banco Agrario que hace presencia pues digamos en casi todo el país. Entonces en términos generales eso es lo único que ustedes van a tener que pagarle al ministerio una vez obtienen su licencia, esa contraprestación anual. Tengan en cuenta que si la licencia, como las licencias salen en cualquier momento, una vez ustedes cumplen con los requisitos que les indicaron en la conferencia anterior, entonces en el primer año ustedes van a tener que pagar una fracción. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que si la licencia les sale, la resolución de la licencia sale en octubre, entonces ustedes van a tener que pagar, digamos, la fracción de octubre a diciembre. Es el mismo proceso como se hiciera como se paga la anualidad, pero es bueno que tengan en cuenta que esa fracción del primer año la tienen que liquidar desde el mismo momento en que queda ejecutoriado el acto administrativo por medio del cual les otorgan la licencia. Eso es importante que nos quede a todos claro. Digamos que aquí es bueno mencionar que en atención pues al estado de emergencia económica, social y ecológica que tuvimos o que tenemos por la pandemia del COVID, el gobierno nacional adoptó unas medidas para garantizar la operación de medios abiertos, entre esos pues obviamente la radiodifusión sonora comunitaria y expidió el decreto 658. ¿Por qué se los menciono? Porque a través de este decreto se amplió el plazo, se modificó el plazo para el pago de la contraprestación por permiso de uso de espectro que correspondía a la vigencia de 2020, que como les dije hace un momento, debió haberse hecho el último día del de marzo. Con este decreto se autorizó pues, al ministerio modificar esos plazos y pasamos a con la resolución 658, el ministerio decidió que ese plazo para la anualidad 2020 quedaría para el último día del 2021. Entonces, para que todos lo tengamos claro, y por única vez y por excepción, se modificó el plazo para el pago de la anualidad 2020 a junio de 2021. Pero en 2021, pues también van a tener que pagar, digamos, el permiso de uso de espectro por la anualidad 2021. Este vence en marzo y el aplazado vence el último día hábil de junio. Digamos esto para que lo tengan en cuenta. Ese aplazamiento que se definió por el decreto 658, pues no genera cobro de intereses ni genera multas. Digamos, fue una medida efectivamente para garantizar la operación de los medios abiertos, pero adicionalmente para económicamente establecer pues un alivio temporal a la condición que algunos de los prestadores del servicio podrían estar teniendo. Por otro lado, es bueno que ustedes conozcan que el ministerio tiene previsto dentro de su manual administrativo de cobro
en su reglamentación interna la posibilidad de que accedan a facilidades de pago cuando un operador cualquiera incumpla, presente algún incumplimiento en materia de contraprestaciones. Esta facilidad de pago pues, se entiende como una figura jurídica que les permite normalizar su situación frente al ministerio. Y como lo decían anteriormente, digamos que alguno de los requisitos para sus trámites ante el ministerio es encontrarse al día en el pago pues, de todas las contraprestaciones, más otros requisitos adicionales. En este sentido, la señora ministra, la doctora Karen, cuando llegó al ministerio y entendió que existía alguna dificultad para que los prestadores del servicio de radiodifusión sonora comunitaria accedieran pues, a esta figura jurídica de la facilidad de pago, y la dificultad estaba centrada básicamente en que los intereses de financiación de las facilidades pues eran muy altos en principio y tenían que aportar una garantía que en la mayoría de los casos era una póliza y las compañías aseguradoras pues no se las entregaban con facilidad, sobre todo a las emisoras comunitarias. Entonces, por instrucciones de ella, se expide una resolución en donde se flexibiliza la posibilidad de que puedan normalizar sus obligaciones accediendo a facilidades de pago, y esa flexibilización consistió básicamente en disminuir la tasa del interés corriente de financiación del acuerdo de pago y en establecer una figura que ya traía el estatuto tributario, y es que si ustedes proponían como plazo para el pago de las obligaciones pendientes un plazo inferior a un año, pues no iban a tener que, o no tienen en este momento, que aportarnos la garantía que antes exigía, que era básicamente una póliza de seguros. Esta es una información para que la tengan ahí en el evento en que incumplan con sus obligaciones, pues tienen la posibilidad de solucionar esta situación a través de esta figura de facilidades de pago. ¿Qué hacemos nosotros en la subdirección financiera? Para que lo tengan claro, nosotros revisamos todas las autoliquidaciones que anualmente ustedes presentan. De esa revisión, pues hay varios, y lo que espero es que todos estén en el grupo, todos ustedes como nuevos estén en el grupo de los que la autoliquidación no genera diferencias y que está presentada de manera correcta. En este caso, les enviamos un informe diciéndoles no registramos ninguna diferencia en su autoliquidación. Digamos que ahí pueden ustedes estar tranquilos porque fue realizada de manera correcta. Cuando no se presenta la autoliquidación o encontramos nosotros diferencias, entonces iniciamos unas actuaciones administrativas para determinar el valor que ustedes le dejan de pagar al ministerio. Es bueno que tengan en cuenta que esas actuaciones, pues, obviamente garantizan todo el debido proceso, que el informe de revisión se les comunica, se les da 30 días para que ustedes paguen, aclaren, expliquen, pues, esa situación que encontramos nosotros o de no pago o de inexactitud en el pago. Y, digamos, una vez ha vencido ese plazo, si evidenciamos que no hay pago o no nos aclararon, expedimos un acto administrativo de determinación, ese se los notifican a ustedes, y frente a ese, pues tienen los recursos de reposición y de apelación. Adelantamos también la orden de cobro persuasivo, permanentemente les van a llegar a ustedes comunicaciones, unas recordándoles el vencimiento para plazo de pago e invitándolos pues, a que lo hagan de manera oportuna. Y cuando hay incumplimiento en obligaciones, pues cobrando esas obligaciones que estén incumplidas. Se me olvida decirles que a quienes presentan en su autoliquidación un mayor valor, ese mayor valor pagado, a quienes se equivocan y le pagan de más al ministerio, esos mayores valores determinados en favor de ustedes son reconocidos por la subdirección financiera y ustedes pueden o solicitar que se les devuelva o solicitar que se les aplique para obligaciones futuras. Pero es importante mencionarles que solo cuando ha sido reconocido por el ministerio un saldo a favor es cuando ustedes lo pueden utilizar. ¿Qué quiero decir? Que no se vayan a tomar por derecha un saldo a favor hasta que el ministerio no se los haya reconocido. Por otro lado, y digamos ya como para ir concluyendo, entonces contarles cuál es la herramienta que tiene dispuesta el ministerio para que ustedes cumplan con sus obligaciones. Esta herramienta se llama el Sistema Electrónico de Recaudo SER. Es una aplicación en línea que tenemos pues para que todos los prestadores gestionen todas sus obligaciones para con el fondo. Obligaciones como cuáles, presentar la autoliquidación, si lo quieren, pagar pues su autoliquidación en línea. ¿Cuál autoliquidación? Pues la de la contraprestación anual por el permiso de uso de espectro. Pero adicionalmente allí también pueden hacer pagos. Si tienen una facilidad de pago, pues pueden, de acuerdo a cómo quedaron definidas los plazos para el pago de esa facilidad, entrar a hacer el pago. El doctor Nicolás Almeida les habló de la competencia, de la,
de la labor que ellos desarrollan y de las posibles multas que pueden imponer. Esas multas también las pueden pagar por este sistema electrónico de recaudo. A veces hay quienes presentan la autoliquidación y por temas de caja pues no la logran pagar dentro de los tiempos previstos. En cualquier momento pueden entrar a esa autoliquidación ya presentada y hacer el pago antes de que el ministerio haga sus procesos de cobro o de determinación. Y también pueden consultar todas sus obligaciones. Si alguien quiere decir, venga, ¿y mi emisora cómo está hoy en el pago de contraprestaciones con el ministerio? Si estamos al día o tenemos obligaciones pendientes, es a través de esta herramienta que realmente es muy, muy amigable, donde ustedes pueden mirar, digamos, como toda su situación financiera para con el ministerio. ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes acceder a esta herramienta? Digamos que la idea es que ustedes lo primero que tienen que hacer es solicitar su usuario y obviamente su contraseña. Ingresan aquí al portal web del ministerio TIC, y en ese portal, en sector TIC, buscan el SER, Sistema Electrónico de Recaudo, y digamos que ahí encuentran el micrositio de esta herramienta. En ese micrositio ustedes tienen videos tutoriales de cómo hacer sus procesos de presentación y pago, de cambio de contraseñas, de registro de administrador de la herramienta. Pero en primer término, lo que tienen que hacer ustedes es descargar el formulario para la creación y o modificación de usuario. Ese es el primero. Una vez ustedes tengan o su viabilidad o su licencia, deben ingresar por donde les acabo de indicar, descargar el formulario de solicitud de usuario. Es, digamos que la información es muy sencilla. Hay una primera parte que son los datos de la empresa. Luego hay una segunda parte que son los datos del representante legal. Luego tenemos el contador o revisor fiscal. Luego la información, digamos, administrativa de la empresa, los datos de contacto pues de la emisora. Y luego tenemos los datos del administrador, que es la herramienta, que es la persona que va a tener, digamos, todo el acceso y el manejo de esta herramienta por parte, pues, de su empresa. Descargado este formulario, lo que sugerimos es que, obviamente, lo descarguen, lo diligencien no a mano, porque a veces no se entiende alguna letra o algún dato nos queda impreciso. Entonces, una vez ustedes lo diligencien, lo firma el representante legal y nos lo pueden hacer llegar por cualquiera de los medios que tiene dispuesto el ministerio, por PQR, por el correo del SER, @mintic.gov.co. A través de esta herramienta se le da la respuesta a su solicitud, enviándole los datos para que ingresen y una contraseña, digamos que en principio es temporal, y ustedes luego proceden a hacer el cambio. Cuando entren por primera vez, pues van a encontrar, digamos, esta forma de acceder al sistema, en donde quien fue registrado como administrador de la herramienta digita el NIDO, la cédula del operador, luego la cédula del usuario y luego la contraseña. Una vez hecho este proceso, pues pueden ingresar a la herramienta y hacer absolutamente toda la consulta de sus obligaciones, la presentación y pago de sus autoliquidaciones. Y a través de allí pueden tener una comunicación permanente con nosotros a través del soporte SER, del correo de soporte del SER, cuando tengan alguna dificultad, que se les olvidó la contraseña, que no han podido ingresar, que van a hacer un pago y el sistema no se los permite. Entonces la invitación es a que nos envíen un correo a la cuenta de correo ser@minti.gov.co y estaremos resolviendo, digamos que casi que de manera inmediata, sus solicitudes. Digamos, aquí entiendo que les van a compartir o a publicar la presentación. Aquí les muestro el paso a paso del uso de la herramienta. Igual la Subdirección Financiera tiene previsto distintos canales para atención, pues, a nuestros prestadores de servicio, y digamos en condiciones normales pues hacemos atención presencial, pero pues ahorita ese tema está muy restringido por los temas de pandemia y demás. Pero por correo electrónico, por Minti Responde, por cualquiera de los canales de comunicación, pueden comunicarse con nosotros. Hay un equipo de profesionales permanentemente dispuestos para atender todas sus inquietudes en torno a los temas asociados con contraprestaciones. La invitación de nuestra parte es en principio a que hagan el uso de la herramienta, a que hagan la presentación y pago de sus autoliquidaciones de manera oportuna. Ya les dije, una vez pagan la viabilidad,
Anualmente solo tienen que hacerle un pago al ministerio, pagar la contraprestación por el permiso de uso de espectro. Recuerden siempre que la fecha límite va a ser el último día hábil del mes de marzo. Y digamos que cualquier inquietud en el proceso, pues la sugerencia también es que no dejen para el último día hacer sus procesos de determinar el valor, de presentar su autoliquidación y de pagarla, porque pues en esa fecha se vencen los pagos de todos los operadores nuestros, de todos los PRSTs que tienen permiso de uso de espectro y puede haber alguna congestión para atender sus inquietudes. Entonces la invitación es a que los hagamos oportunamente, a que cualquier inquietud, pues aquí está un equipo de personas dispuestas a resolverlos, es darles la bienvenida pues a nuestro sector e invitarlos a mantenerse al día en el pago de sus contraprestaciones. Me imagino que todos los que nos acompañan a hoy pues van a ser un ejemplo de cumplimiento en sus obligaciones y en la atención oportuna de sus deberes en materia de contraprestaciones con el ministerio. Digamos que esa era la recomendación que queríamos hacerles de la subdirección financiera y pues ahora quedamos atentos a las inquietudes que ustedes también tengan formularnos. Así es, muchas gracias, Flor Ángela. Y aquí mismo quedará la presentación que hemos tenido durante todo ese transcurso desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. También que tengo unos saludos muy especiales para Víctor Joropa. Gracias por la invitación. Un saludo desde el pueblo indígena Saliba de Orocue Casanare. Tenemos otro de José Isaac Beltrán, que está conectado con nosotros también y ha utilizado el numeral La Radio Se Fortalece. También han utilizado el arroba Ministerio Bajo TIC y el arroba Karen Aún. También hemos visto algunas fotografías en las redes sociales de las personas que han estado conectadas con nosotros. Y vamos a pasar a las siguientes preguntas en estos momentos. Flor Ángela, es ¿cuándo se debe presentar la autoliquidación del permiso del espectro de las emisoras viabilizadas? Digamos que las emisoras viabilizadas, una vez obtienen su licencia, es bueno mencionar, con la viabilidad hacen el pago de los 3 salarios mínimos dentro de los 30 días siguientes. Cuando ya tienen la licencia, tienen 30 días para pagar la fracción que corresponda del año. Y de ahí en adelante, durante los 10 años restantes, el plazo va a vencer, salvo que se modifique, pero por ahora el plazo vence el último día hábil del mes de marzo. Pero ojo, tengan en cuenta que una vez tienen la licencia, tienen que pagar la fracción del año en que les otorguen la licencia y para eso solo tendrían 30 días. Y de ahí en adelante es un pago al año antes del 30 de marzo. ¿Cuánto deben cancelar las comunidades organizadas por los derechos de concesión del servicio de radiodifusión sonora y cuál es el plazo? Digamos que los derechos de concesión los deben pagar, que era, digamos, en principio es lo que nosotros denominamos la viabilidad y la deben pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes pues a la notificación de su viabilidad. Y vuelvo, insisto, de ahí en adelante pagamos ese permiso de uso de espectro. Pero la viabilidad así denominada es dentro de los 30 días siguientes. ¿Y cuánto es 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes? ¿Y en dónde lo hacen? En la herramienta que les presentamos hace un momento, que es el sistema electrónico de recaudo cero. Okay. Se puede solicitar, dame un segundo, perfecto. ¿Se puede solicitar una facilidad de pago para el pago de los derechos de concesión? No, en principio, digamos, nuestra reglamentación prevé que lo que conocemos como pago inicial o el pago de los derechos de concesión, el pago en la viabilidad, para ese primer pago no hay la posibilidad de acceder a una facilidad de pago. De ahí en adelante, digamos, todos los pagos anuales que ustedes hacen por el permiso de uso de espectro, esos pagos sí pueden ser objeto de una facilidad de pago en las condiciones que ya les mencioné, que realmente son muy flexibles para que quien tenga algún problemita pues de caja pueda acceder a una facilidad. En caso de tener dificultades operativas con el sistema electrónico de recaudo, ¿con quién me podría comunicar? Directamente con el correo pues, de esta herramienta que es ser@mintic.gov.co o con las líneas de atención que tiene previstas el ministerio en su página. Y de manera telefónica se les puede hacer un acompañamiento para que resuelvan los inconvenientes o aclararles las dudas que puedan tener.
Flor Ángela, tenemos otras dos preguntas ya para finalizar. Por favor, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué se debe pagar una contraprestación si son asociados de municipios muy pobres y de dónde se sacan esos recursos, si son sin ánimo de lucro o de dónde se sacan esos recursos? Digamos que la contraprestación que se tiene que pagar es el permiso de uso de espectro. La verdad, para las emisoras comunitarias, la fórmula, como les mencionaba hace un momento, fue modificada y en el 2017 se sacó el decreto 290 y realmente se bajó bastante. Digamos que hay una sentencia que establece que el espectro es un bien público, ¿no? Y quien haga uso de este bien debe pagar por eso. Lo que entiendo es que los estudios que se han realizado en su momento por el área técnica y demás han definido las fórmulas que están contenidas en nuestra reglamentación. Entendemos que efectivamente, digamos, la labor social que desarrollan estas emisoras, pero en principio una de las obligaciones o la única de orden financiero es el pago de esa contraprestación una vez al año, y realmente la fórmula se modificó y los valores son bastante reducidos frente a todos los demás que pagan permiso de uso de espectro. ¿Hoy por qué lo deben pagar? Porque la norma contempla ese pago por ese derecho a usar el espectro radioeléctrico, y porque digamos que la jurisprudencia nos ha dicho que quien use el espectro como bien público debe pagar por ese uso. Flor Ángela, antes de pasar a la última pregunta, un saludo a José Isaac Beltrán, que nos saludó desde Puerto Carreño Vichada, y también tenemos un saludo de Lady Joana Martínez Claros, Buenaventura Valle, Fundación Luz de la Calle. Gracias por esta capacitación. Saludos al equipo de trabajo, al equipo en el que trabajamos. Hacemos parte de las 188 emisoras viabilizadas. Y la pregunta es: ¿a cuánto asciende los montos a pagar por frecuencia de radiodifusión y por frecuencia de enlace en el 2020? Lo anterior para presupuestarnos para el 2021. Ok, excelente pregunta. Digamos que en promedio lo que les puedo mencionar es que el valor está en una cifra cercana a 656 mil pesos por las dos frecuencias. Si solo tienen una, el valor se reduce a la mitad, pero creo que la mayoría tienen las dos frecuencias y la cifra es cercana a los 656 mil pesos una vez al año y a más tardar el último día hábil de marzo. Perfecto, muchas gracias, Flor Ángela. Ahora damos paso a la coordinadora de Urna de Cristal, Ana Luzardo. Ya la conté. Cerremos imagen. Listo. Buenos días, Ana, tiene usted la palabra. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Un saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Voy en este momento a compartir pantalla para que puedan ver mi presentación y pues me avisan, por favor, cuando ya la estén viendo. Un segundo. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, señora, perfecto. Adelante. Bueno, primero que todo, me presento. Mi nombre es Ana María Luzardo. Yo soy la coordinadora de Urna de Cristal. Urna de Cristal es una iniciativa del Gobierno Nacional y del Ministerio TIC que busca promover la participación ciudadana con el uso de medios electrónicos. Y como la participación ciudadana con el uso de medios digitales pasa por un buen ejercicio de comunicación digital, nosotros queremos darles a conocer el día de hoy nuestro portafolio de servicios para emisoras comunitarias que está, digamos, enfocado en diferentes áreas de la comunicación digital. ¿Cuál es el objetivo de este portafolio y de poderlos asesorar y acompañar a ustedes en esta materia? Es que ustedes fortalezcan su estrategia digital, que esas acciones que llevan a cabo en sus diferentes canales digitales, las redes sociales en las que hacen presencia o el sitio web en el que ustedes están, les permita fidelizar la comunidad y fidelizar esa audiencia que los sigue diariamente. Entonces, voy a pasar la presentación. Partimos de una premisa que es fundamental en el trabajo que nosotros hacemos, y es que nosotros nos ajustamos a las necesidades de ustedes, porque no todos los casos digitales son iguales. No es lo mismo, digamos, las redes sociales y los sitios digitales en los que hace presencia una emisora de una región del país a las redes sociales y los sitios en los cuales hace presencia otra emisora de otra parte del país. Por esa razón, para nosotros poderlos acompañar a ustedes en este proceso, necesitamos
necesitamos conocer de cerca cuál es su caso puntual y sus necesidades. Sin embargo, nosotros tenemos, digámoslo así, unos productos generales que nos pueden, que les pueden ayudar a ustedes a que los vean más. ¿Quiénes queremos que los vean más? Las comunidades que los siguen. Entonces, esos productos generales son los medios de Urna de Cristal. En Urna de Cristal ponemos al servicio de ustedes nuestros canales de comunicación para que puedan dialogar con los ciudadanos de su región o de su comunidad. En Urna de Cristal tiene redes sociales, tiene sitio web y adicional a eso tiene otros espacios para los cuales o por los cuales se puede hacer participación. ¿Estos espacios cuáles son? Tenemos la posibilidad de hacer envío masivo de mensaje de texto, tenemos la posibilidad de hacer un mailing, siempre y cuando contemos con una base de datos con Avias Data que podamos también depurar. Entonces, digamos que estos son otros brazos que ustedes van a tener a la hora de darle a conocer un tema muy importante o trascendental para ustedes a sus audiencias. Adicional a ello, voy a minimizar acá la pantalla para que no nos intervenga con la presentación. Tenemos una estrategia que se llama Gobierno en Redes. Gobierno en Redes es un portal a través del cual nosotros hacemos transferencia de conocimiento a los equipos de comunicación digital de las entidades nacionales y territoriales. Y en este caso, buscamos también que ustedes puedan consultar ese portal para que puedan actualizarse en las tendencias y herramientas que les van a permitir a ustedes gestionar sus diferentes medios digitales y acercarse más a la ciudadanía. ¿Qué pasa? Y más ahorita en tiempos de pandemia es complicado que podamos asistir a capacitaciones presenciales sobre temas digitales, sobre temas de comunicación digital o de estrategia digital o de seguridad digital. O a veces ni siquiera es el tema de la presencialidad o la virtual, sino que también a veces es un tema de recursos, ¿no? No contamos con dinero para podernos inscribir en un curso que nos enseñe temas, por ejemplo, tan importantes como verificar nuestras cuentas de redes sociales o cómo hacer una transmisión en vivo por Facebook o tantas cosas que son, digamos, fundamentales a la hora de nosotros comunicar nuestros temas a la ciudadanía por redes sociales o por nuestro sitio web. Entonces, Gobierno en Redes está a disposición de ustedes para que ustedes ingresen, consulten nuestras notas. Son notas que hemos escrito nosotros mismos, el equipo de Urna de Cristal, basados en la experiencia que tenemos ya de más de 8 años haciendo participación ciudadana y asesorando a las entidades en estrategia digital. Esto, digamos, como parte de esos productos en los cuales ustedes pueden hacer que sus comunidades los vean más y también productos que les permiten a ustedes capacitarse día a día. Pero aparte de esto, tenemos unos productos que son, creo, los más interesantes de este portafolio disponible ahora para las emisoras, que tiene que ver con la escucha ciudadana. Nosotros podemos ayudarlos a descubrir los intereses de su comunidad a través de las conversaciones que la misma comunidad tiene en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros como entidades o como emisoras creemos saber lo que la ciudadanía necesita o lo que la ciudadanía le gustaría escuchar de nuestra parte. Pero esa creencia está basada en una suposición o en una lectura, digámoslo así, muy particular o muy subjetiva, muy mía, de lo que yo creo que la ciudadanía necesita. Pero resulta que existen herramientas digitales que nos permiten identificar más claramente qué es lo que está pensando la ciudadanía. Y saber qué es lo que está pensando la ciudadanía o qué es lo que necesita es fundamental en la comunicación digital. Porque si nosotros desde la comunicación digital, es decir, desde los mensajes que sacamos por nuestras redes sociales y por nuestro sitio web, o desde las campañas digitales que llevamos a cabo, le apuntamos a esas necesidades y a esos intereses ciudadanos, pues vamos a poder hacer match. Es decir, que la interacción ciudadana se va a incrementar, que los ciudadanos se van a sentir cada vez más agradados con nuestras cuentas porque saben que nuestras cuentas digitales pueden encontrar esa información que necesitan. Entonces, esta parte de nuestro portafolio busca justamente ayudarlos a ustedes a identificar qué es lo que está pensando esa comunidad. En la primera parte tenemos la posibilidad de conocer el potencial digital. Acá lo que hacemos es identificar las fortalezas, oportunidades de mejora de los medios de comunicación digital que ustedes tienen y a partir de eso les ayudamos a establecer un camino o una hoja de ruta para mejorar lo que han venido haciendo y poder alcanzar mejores resultados. ¿Qué quiere decir esto?
también muy alineado con lo que les venía diciendo de los intereses ciudadanos. A veces creemos que lo que hemos estado haciendo en nuestras redes sociales es lo que más se puede hacer o que lo estamos haciendo perfectamente y resulta que no. Siempre hay cosas que podemos mejorar y que podemos ajustar justamente porque en el tema digital no hay una fórmula perfecta. No hay manera de que yo le pueda decir, digamos, como equipo asesor en estos temas a una entidad o en este caso a una emisora aspirante, haga esto y súmelo con esto y esto le va a dar tal cosa. No existen fórmulas perfectas en el mundo digital. En muchas oportunidades o en la mayoría de los casos, la comunicación digital y la manera como nosotros gestionamos nuestras redes sociales responde a un ensayo y error. Sin embargo, ese ensayo y error no debe ser, digamos, el resultado de una acción suelta. Al contrario, debe ser el resultado de una estrategia digital y de algo que nosotros planeamos y que podemos claramente ir ajustando con el paso del tiempo. Parte de esos ajustes está en entender cómo nos está yendo actualmente con nuestras redes sociales. Entonces, en esta parte de conocer el potencial digital, lo que nosotros hacemos es diagnosticar sus redes sociales tal y como están en este momento. Es decir, cómo están publicando en este momento, a qué horas están saliendo esas publicaciones, cuál es el lenguaje o el tono de comunicación que están ustedes utilizando en esas publicaciones. Y a partir de ahí podemos decirles, bueno, mire, lo están haciendo bien, no lo están haciendo tan bien, esto lo podemos repetir, esto es mejor no hacerlo. Entonces, miren que conocer cómo lo estamos haciendo en nuestras redes sociales en este momento es súper importante y esto va a ir alineado con lo que les comenté al inicio de los intereses ciudadanos. Cuando ya conocemos su potencial digital, podemos pasar a una segunda parte, que es ayudarles a alcanzar a ustedes sus metas digitales. ¿Cómo? Podemos ayudarles a descubrir el potencial que tiene la comunicación digital para impactar a los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay cosas que de pronto no se han atrevido a hacer, podemos ayudarles a mirar cómo logramos que puedan hacer esas cosas para que conecten cada vez más con sus audiencias. Adicional a ello, podemos ofrecerles recomendaciones prácticas para que ustedes apliquen en su trabajo diario. Y esto está muy atado a ese sitio web que les nombré ahorita de Gobierno en Redes, porque nosotros en Gobierno en Redes publicamos manuales, publicamos tutoriales, publicamos artículos que tienen que ver con esa práctica diaria de la comunicación digital en las redes sociales, ¿no? Y ahí también planteamos recomendaciones, por ejemplo, cómo escribir mensajes más atractivos, cómo hacer copies muchísimo más también llamativos, que obviamente capten la atención de la ciudadanía. Les decimos también por qué las publicaciones que hacemos en redes sociales no deben ser muy extensas porque la lectura en digital es muchísimo más abreviada y más corta. Entonces, si hacemos una publicación muy larga, de pronto la gente se aburra y no nos lea. Y una serie de tips que parecen muy sencillos, pero que con el día a día, con la agenda, con la coyuntura, se nos van olvidando y entonces nuestras publicaciones y nuestras acciones digitales van perdiendo el impacto que quisiéramos que tuvieran. Y adicional a ello, en esta parte de alcanzar sus metas digitales, nosotros también podemos asesorarlos para que el mensaje que ustedes quieren llevar sea cada vez más claro y sea creativa y sea aplicado o adaptado a los diferentes canales digitales. Recordemos que no es lo mismo el mensaje que yo publico en Twitter, que tengo 160 caracteres, a el mensaje que yo publico en Facebook, donde tengo un poquito más, digamos, de espacio o de opción de escribir más, pero no quiere decir que, como dicen coloquialmente, yo voy entonces a escribir un tratado o una tesis en Facebook, y tampoco es lo mismo el tipo de mensajes que yo publico en Instagram. Y cuando hablo de este tema también, digamos, meto la cucharada para hacer una claridad. No es que debamos estar en todas las redes sociales por estarla. Podemos estar solamente en una o solamente en dos, ¿cierto? No es que si la moda es que está Instagram, que está Twitter, que está Facebook, que está LinkedIn, que está Pinterest, entonces debo estar en todas. No, porque estar en todas las redes sociales implica una estrategia digital adaptada a cada una de esas redes sociales. Y en el marco ideal implicaría también un gestor, es decir, un community manager y una estratega digital para cada una de esas redes sociales. Y resulta que muchas veces en nuestros equipos de trabajo no contamos con toda esta cantidad de personas ni con todos estos perfiles. Entonces, es mejor tener una sola red social muy bien gestionada y que esté cumpliendo los objetivos a tener
3 o 4 redes sociales que no estamos atendiendo y administrando y gestionando como se deben gestionar. Entonces, volviendo a este punto, nosotros podemos ayudarles a ustedes o de asesorarlos para que esos mensajes que están construyendo, digamos, en sus redes sociales estén adaptados a la plataforma de red social por donde van a salir y adicional a eso tengan unos elementos, digamos, de lenguaje, de tono que realmente llame la atención de la ciudadanía y de la audiencia que los sigue. Y por último, tenemos, digamos, el componente de mejorar sus resultados. Y es que, bueno, acá hicimos un diagnóstico de cómo lo están haciendo. Acá brindamos recomendaciones, les ayudamos a ustedes a descubrir su potencial, los asesoramos para que hagan mensajes más atractivos. Y la idea es que ustedes, después de recibir toda esta información, la pongan en marcha. Pero viene una parte fundamental del tema digital y es evaluar si lo que hicimos bien y si se están cumpliendo los objetivos. Hay algo muy importante en digital. Digital tiene, digamos, una ventaja muy grande y es que todo se puede medir. En digital todo se puede medir. Y por eso, y en ese orden de ideas, por eso es importante evaluar el desempeño de las campañas que estamos haciendo, evaluar el desempeño de los mensajes que estamos sacando para justamente saber si lo estamos haciendo bien. ¿Y cómo sabemos eso? Lo podemos saber a través de la interacción ciudadana, si los ciudadanos sí comentaron, si los ciudadanos opinaron, si hubo más likes, si hubo más, a lo que dije al inicio, interacción de parte de la ciudadanía con nuestras publicaciones. Si hubo más mensajes internos, hay miles de maneras de medir ese desempeño digital y justamente en esta parte lo que les ayudamos a ustedes es a seguir esas acciones, les mostramos esos resultados y miramos a ver qué se puede mejorar y cómo pueden ustedes alcanzar nuevos retos. Para finalizar, quiero dejar nuestros datos de contacto. Este es mi número de celular. También dejo los datos de contacto de Jaime Betancourt, que es nuestro asesor en participación. ¿Por qué? Porque la comunicación digital le asesoramos con el objetivo de que la participación ciudadana se promueva. Recordemos también que hace un tiempo atrás la prioridad o ese objetivo primordial que tenían las entidades, las marcas, las empresas, las emisoras, etcétera, etcétera, en redes sociales era seguidores. Quiero una cuenta con muchísimos seguidores, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? De nada sirve, tener muchos seguidores en una cuenta si esos seguidores no interactúan conmigo. Y si esos seguidores no me comentan nada y esos seguidores no me escriben y no dan like en mis publicaciones y no me siguen. Entonces, yo les aseguro que en este momento de la vida y a pesar de que el mundo digital se transforma mucho, creo que lo más importante no es tener muchos seguidores, sino que los seguidores que me siguen interactúen conmigo. Fidelizar esas audiencias, fortalecer esos lazos y que cada vez los mensajes que nosotros produzcamos, las campañas que sacamos en nuestras redes sociales apunten justamente a esas necesidades ciudadanas. Entonces, aquí están nuestros datos. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, Andrea, quedo atenta a si hay preguntas, a responder las preguntas que tengan los asistentes del evento de hoy. Muchas gracias por su presentación, Ana. Vamos a dar, antes de pasar las preguntas, daremos unos saluditos a Elizabeth Bonilla. Buenos días desde Paipa, Boyacá, sintonizados con la radio comunitaria. También tenemos otro mensaje por aquí de Aso Afromí, Miranda Cauca. Buenos días, la asociación pertenece a un municipio que fue parte de la zona campamentaria del proceso de paz. Un fuerte saludo también para... Muy buenos días a su aceitunas de Huachica Cesar, Fabián Mendoza, representante legal. Y sí, Ana, tenemos unas preguntas y son las siguientes. ¿Por qué las emisoras comunitarias deberíamos pensar en social media? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y yo siempre la respondo con una frase y es que podemos estar haciendo cosas maravillosas, pero si no la comunicamos es como si no existiera. Entonces, imagínense una emisora comunitaria que está impactando a un nivel muy alto su comunidad, porque a través de la emisora se promueven iniciativas de la comunidad que son fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de esa comunidad, para que haya desarrollo social o porque estamos adelantando procesos culturales que son fundamentales en las relaciones humanas. Y listo, muy bonito todo lo que estamos haciendo y nadie se está enterando de lo que estamos haciendo. Entonces, pensar en social media para una emisora comunitaria es fundamental porque no solamente podemos a través de las redes sociales y del sitio web dar a conocer todas esas cosas bonitas y buenas que estamos haciendo, sino que adicionalmente estamos creando lazos, estamos creando nicho, estamos fortaleciendo una comunidad.
el mundo nos ha llevado a entender que no, la comunidad presencial es fundamental y de ahí parte todo, pero si nosotros estamos en la capacidad de trasladar esa comunidad física al mundo virtual para que también en la virtualidad consuman nuestros contenidos, nos conozcan, interactúen con nosotros, pues eso, digamos, es un logro muy importante, es un activo importante que no debería pasar desapercibido y que no debería olvidarse. Entiendo que hay muchas zonas del país o hay algunas partes en donde estas emisoras que nos están, digamos, escuchando el día de hoy, de pronto hay dificultades en materia de conectividad, en materia de infraestructura, pero el tema digital es un tema, como les decía yo, en donde hay que experimentar y en donde hay que lanzarse al agua y hay que empezar. Entonces, si ya la comunidad en donde está mi emisora tiene acceso a internet y tiene redes sociales, pues nada, montémonos en las redes sociales, establezcamos una estrategia, empecemos a trabajar, empecemos a ver que eso que estamos contando es importante, que la gente nos empiece a seguir, que la gente se empiece a dar cuenta de la programación. Miren, por ejemplo, para el tema puntual de la programación y más cuando yo estoy iniciando una emisora, ¿cómo hago para que la gente se entere de todos los contenidos que yo voy a dar a conocer en mi emisora? Las redes sociales en eso cumplen un papel importantísimo porque yo a través de una campaña digital enfocada en dar a conocer la programación de la emisora puedo mantener informado diariamente a la comunidad y a la ciudadanía que me sigue de cuáles son los programas que vamos a tener al aire semanalmente. Y a través de eso también se va creando una fidelidad de que si yo tengo un programa todos los lunes a las 7 de la noche que habla sobre los proyectos de la juventud del lugar en donde me encuentro, pues bueno, ya la gente sabe, entonces la gente sabe que debe conectarse todos los lunes a las 7 de la noche a escuchar el programa de los proyectos de la juventud de esa comunidad. Entonces, social media es importante tanto para empresas grandes como para emisoras, como para entidades, para todos es importante ahora estar en digital. Y en estos tiempos de pandemia, muchísimo más. Miren que si hay algo que nos obligó a todas las organizaciones a acelerar nuestros procesos de transformación digital y a afinar nuestras acciones de comunicación digital fue la pandemia. Y de ahora en adelante, pues el mundo muy seguramente va a tener que seguir fortaleciéndose en el tema virtual. Entonces, si no nos metemos en esta ola ya, después vamos, digamos, a estar alejándonos de nuestras comunidades. Ana, ¿qué es Urna de Cristal? Bueno, Urna de Cristal, como lo comentaba al inicio, es una iniciativa de comunicación digital para la promoción de la participación ciudadana del gobierno nacional. ¿Por qué el gobierno nacional le apuesta a esto? Porque el gobierno nacional le interesa que la ciudadanía opine, que la ciudadanía comente, que la ciudadanía participe, porque esas opiniones, esos comentarios de la ciudadanía inciden en la toma de decisiones. Nos pueden ayudar a gestionar mejor nuestros procesos, nos pueden ayudar a construir políticas públicas más, digamos, adaptadas a las necesidades ciudadanas. Entonces, por eso es que el Gobierno Nacional y el Ministerio TIC le apunta a tener una iniciativa como Urna de Cristal con un equipo de trabajo interdisciplinario que asesore a las entidades en participación ciudadana y que le diga a la entidad, mire, si usted hace este tipo de acción digital, eso puede repercutir en que más personas interactúen con usted y le comenten. Entonces, eso es Abuelo de Pájaro, Urna de Cristal. Ana, ¿y qué servicios ofrece Urna de Cristal para las emisoras comunitarias del país? Bueno, como les comenté en nuestro portafolio, tenemos, digamos, varios servicios. Uno, ayudarlos a ustedes a dar a conocer todo lo que están haciendo con sus comunidades y sus audiencias digitales, permitirles que se capaciten con nosotros a través de Gobierno en Redes. Y en la segunda parte del portafolio, como les mostré, podemos apoyarlos con todo el tema de escucha ciudadana, que ustedes identifiquen qué quiere saber la ciudadanía. Podemos ayudarles a diagnosticar sus cuentas de redes sociales tal y como están ahora para que de ahí en adelante puedan implementar acciones de mejora. Y finalmente podemos ayudarles a evaluar el desempeño de campañas digitales que tengan al aire para que también mejoremos en las siguientes campañas digitales que hagamos. Bueno, un saludo a Diego Díaz Dorada Estéreo, de La Dorada. Muchas gracias por esas capacitaciones que nos actualizan y estamos al día para no omitir compromisos. Y dice, buenos días, un saludo desde Villanueva, Casanare. Tenemos una pregunta de John Medina que dice lo siguiente. ¿Nos pueden asesorar directamente para manejar las redes e integrarla junto con la radio difundida, o sea, radio estándar? Bueno, si entiendo bien tu pregunta, lo que nos estás diciendo es si podemos apoyarlos o asesorarlos para que ustedes aprendan a gestionar mejor sus redes sociales y poder articular ese trabajo que están haciendo en redes sociales con
lo que están sacando en radio y la programación de radio. Sí, lo podemos hacer. Justamente ahorita les ponía el ejemplo cuando me hacían la pregunta de por qué era importante que una emisora pensara en social media. Ahí es cuando nosotros hacemos ese match entre lo que está saliendo por la emisora y los contenidos en digital que pueden fortalecer que la gente consuma el contenido de la emisora. Entonces, digamos que estos dos elementos vayan articulados es fundamental, porque vuelvo y les digo, yo puedo tener una programación interesantísima, súper bonita, que da cuenta de lo que hace la comunidad. Pero si yo no cuento eso, ¿sí? Y más ahorita con este público joven que está en redes sociales y demás, pues, ¿cómo hacemos para que la gente consuma mi programa de los lunes a las 7 de la noche o mi programa de los sábados a las 8 de la mañana? Más aún, ¿cómo hacemos para que la comunidad entienda la diferencia entre este programa y el otro programa? ¿Cómo eso sabes dónde se puede hacer? En redes sociales. Con una estrategia digital enfocada en dar a conocer esa programación, en dar a conocer las cualidades y las diferencias de esa programación. Entonces, efectivamente, podemos articular ambas cosas, que las dos cosas vayan de la mano, que se alimenten y de esa manera que se fortalezca toda la audiencia que va a escuchar los contenidos de tu emisora. ¿Se puede organizar un taller para las emisoras comunitarias en este tema? ¿Por dónde iniciamos para movernos en este medio? Bueno, nosotros, digamos, nuestra esencia no es tanto dictar talleres. Participamos en estos eventos del ministerio porque es fundamental que ustedes conozcan toda la oferta que tiene el ministerio, no solamente en la parte normativa y legal para ustedes conformar sus emisoras, sino también en cómo pueden, digamos, aprender otros temas que les van a ayudar a ustedes a alimentar esa labor diaria, ¿cierto? En la parte de la emisora. Entonces, no somos, digamos, el área del ministerio que dicta talleres como tal, pero en el caso puntual de cada emisora, podemos sentarnos con la emisora, mirar qué necesitan y ver cómo los podemos aportar en ese sentido. De hecho, si no estoy mal, Andrea me corregirá, ahorita después de mí viene la intervención de un área del ministerio que sí tiene unos talleres y unas jornadas de capacitación muy puntuales que les pueden servir a ustedes. Entonces, creo que con esa información que les van a brindar más adelante, puedes también complementar esa necesidad de formación y de capacitación que tienes. Pero te vuelvo a reiterar el sitio que nosotros manejamos, www.gobiernoenredes.gob.co. En ese sitio encuentras muchísimo contenido, manuales, tutoriales, artículos que te pueden servir para ir aprendiendo y poniéndote al día con todos estos temas de comunicación digital y estrategia digital. ¿Cuáles de todas las redes consideran que son las que tienen mayor alcance y facilidad para iniciar? Bueno, el tema del alcance es un tema que debemos analizar de cara a la audiencia en la que está haciendo presencia tu comunidad. ¿Por qué? Porque si nos vamos por el tema de cuál es la más famosa o cuál es la más interesante, en este momento yo te podría decir que Instagram y TikTok están ocupando un papel fundamental. TikTok sobre todo en la población muy joven, ¿no? Estamos hablando de adolescentes y hasta yo diría que los 24, los 25 años de edad. Pero el hecho de que esa sea la más usada en este momento y la más popular no quiere decir que tú debas estar ahí. ¿Qué nos toca hacer primero? Nos toca primero analizar dónde está tu audiencia. Es decir, si yo tengo la emisora ubicada en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, por decir algo, ¿cierto? Y yo primero hago un análisis y me doy cuenta que el 80% de la población de Pueblo Bello que tiene presencia en digital está en Facebook, pues, ¿de qué me sirve a mí tener Instagram y TikTok si la gente está en Facebook? ¿Sí me hago entender? Entonces, esto no se trata, digamos, de cuál es la que está de moda, entonces me voy a meter ahí de una, o de cuál es la que es más fácil de utilizar, porque yo creo que si uno tiene una estrategia clara, todas son fáciles de utilizar. Esto se trata es de entender en dónde está mi audiencia, en dónde está mi comunidad. Y si la mayoría de mi comunidad está en Facebook, pues yo debo plantear una estrategia para estar en Facebook y brindarle los contenidos a mi comunidad por Facebook. Si por el contrario, la mayoría de mi comunidad está en Twitter, pues entonces nos vamos a Twitter. Volvemos a lo que les decía a mitad de mi presentación, de que analizar eso es fundamental y por eso cada caso es puntual. Y nosotros asesoramos cada emisora en su particularidad y en sus necesidades puntuales, porque no es lo mismo la una que la otra. Bueno, Ana, y para finalizar, ¿cómo podemos contactarnos con Urna de Cristal? Vale, creo que todavía estoy compartiendo pantalla, entonces yo les voy a dejar de nuevo acá. Voy a volver a ampliar acá la presentación.
Este es mi número de celular, este es el número de celular de nuestro asesor de participación. Igual también les puedo dejar mi correo es alusardo con Z, es elusardo@mintic.gob.co. Nos pueden escribir y nosotros podemos, generalmente lo que hacemos dependiendo pues de la necesidad que tengan es hacer una reunión con ustedes, con la emisora, para que nos cuenten qué es lo que necesitan y a partir de ahí nosotros establecemos una propuesta de trabajo que les sirva para justamente atender esa necesidad específica. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Y recuerden que las preguntas que no se alcanzan a responder durante esta capacitación, ustedes las pueden enviar al correo electrónico sintonizadosconlaradio@minti.gob.co y también nos pueden realizar sus comentarios, sus preguntas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, etiquetando a la ministra @KarenAbudi y también al Ministerio TIC @ministerio-tic. Ahora damos paso al director de la Agencia Nacional del Espectro, Miguel Felipe Anzola. Bueno, muy buenos días para todos. Soy Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro. Quiero hablarles sobre el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora y les voy a apoyar contándoles los procedimientos de cómo adelantamos todos los aspectos técnicos asociados a la puesta en operación de la emisora. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver entonces. Para que puedan ver entonces la presentación que estoy haciendo. Bueno, muy bien. Entonces, recientemente el Ministerio adelantó en conjunto pues, con la Agencia Nacional del Espectro la actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM. Hoy tenemos un total de 2,524 canales, es decir, 2,524 emisoras son posibles que estén activas en el país a lo largo de todo el territorio nacional. Estas emisoras pues tenemos en clase A, B, C, D. Para emisoras comunitarias, pues estamos hablando de emisoras clase D que tienen una cobertura limitada a un municipio en la mayoría de los casos. Tenemos una gran cantidad. ¿Qué incluye este plan técnico? ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, este plan técnico que se expidió recientemente, ¿sí? Pretende conservar los parámetros técnicos esenciales autorizados y la cobertura. Es decir, esta es una norma que es respetuosa de las concesiones que ya fueron dadas anteriormente, en el pasado. El que tiene ya sus parámetros técnicos, esos parámetros técnicos son respetados. Por otro lado, estamos adelantando una automatización en la presentación de los estudios técnicos. Va a ser mucho más fácil para los radiodifusores presentar los estudios técnicos, pero también todos los trámites que ustedes requieran más adelante. De otro lado, se han incorporado tecnologías que permiten manejar de forma más precisa con sistemas de información georreferenciados que incluyen la topografía del país, que van a permitir predecir con mayor certeza la cobertura geográfica de cada emisora. A diferencia de cómo se estaba haciendo en los últimos 25 años, que se usaban básicamente planos y el terreno que se consideraba era totalmente plano, hoy en día los sistemas de información geográfica nos permiten trabajar con la topografía del país. De manera que las simulaciones que se realizan para la radiopropagación de las ondas electromagnéticas de las emisoras, pues contemplan esa topografía de las montañas y permiten determinar con bastante precisión la cobertura de cada emisora. Director, de esa manera, director, es posible antes de continuar, reducir es posible los riesgos de las interferencias entre emisoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente, al tener en cuenta toda esa topografía del país, la autorización de parámetros técnicos que se da es tal que no va a haber posibilidad de interferencia entre emisoras o por lo menos minimizarlas. ¿Sí? Por otro lado, esto nos va a permitir identificar con facilidad total el uso ilegal del espectro, es decir, identificar dónde hay emisoras
o emisiones que se están haciendo sin autorización, y ahí en ese sentido pues estamos adelantando una campaña para poder levantar a todos los ilegales que están prestando servicios sin autorización. Permítame un momento acá mostrar. Bueno, yo creo que ahí ya están viendo un poquito mejor, ¿sí? Perfecto. De esta manera, pues queremos adelantar un proceso que sea totalmente transparente en relación con la prestación de servicio y que todos los concesionarios tengan reglas claras para ello, ¿sí? Y finalmente, en la medida en que podemos identificar con precisión absoluta la cobertura del servicio, entonces podemos contar con mayor disponibilidad de espectro para asignar emisoras. Bueno. ¿Cómo es el proceso mediante el cual se otorgan las concesiones? Entonces, como ustedes ya saben, el Ministerio expidió una resolución, que es la resolución de viabilidad, ¿sí? Mediante la cual establece pues, los requisitos técnicos, los administrativos y los financieros, ¿sí? Ahora bien, los temas técnicos son manejados, son procesados directamente por la Agencia Nacional del Espectro. Entonces, al respecto, pues es necesario presentar los documentos técnicos, ¿sí? La ANE elaboró pues los cuadros de características técnicas de red, ¿sí? El estudio técnico debe ser presentado conforme al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Por otro lado, hay que presentar la certificación de la aeronáutica civil. Todos sabemos que hay que evitar cualquier tipo de interferencia que pueda presentarse sobre los aviones cuando están viajando. Por eso debemos someternos a esta regulación de la aeronáutica civil en el sentido de que no podemos interferir las radiocomunicaciones con los aviones, ¿sí? Y por otro lado, pues también hay un término para presentar los documentos. Tenemos nosotros que hay 8 meses improrrogables o 6 meses para las emisoras en ciudades capitales. Para las emisoras en ciudades capitales tenemos 6 meses para presentar los estudios técnicos y para las no capitales tenemos 8 meses improrrogables, ¿sí? Ese es un punto importantísimo, que si los documentos no son presentados dentro de este periodo, pues hay riesgo de perder la autorización dada previamente. Ahora bien, una vez se cuenten con toda esa información y que la ANE se haya pronunciado, el Ministerio entonces podrá otorgar la licencia de concesión y autorizar los parámetros técnicos esenciales. Esos parámetros técnicos son los que yo les voy a presentar a continuación. Una vez se tenga esa resolución, entonces las emisoras nuevas podrán entonces empezar a operar, ¿sí? Y van a tener pues el tiempo de operación dado por 10 años que da el ministerio. Ahora bien, ¿cuáles son esos parámetros técnicos? Básicamente pues son la ubicación del sistema radiante, es decir, la ubicación geográfica, tanto en coordenadas X, Y, como la altura, que es la coordenada Z. Por otro lado, está la potencia de operación y adicionalmente el patrón de radiación de las antenas que sean utilizadas. Esos son los 3 elementos importantes. Ahora bien, como el propósito del servicio es poder emitir y dar la cobertura en todo el territorio autorizado, el radiodifusor podrá solicitar trámites a lo largo de esos 10 años de su vida con tal de mejorar la cobertura del servicio. Entonces, en el evento que se presente alguna situación que no les permita dar esa cobertura, pues el radiodifusor podrá hacer ese requerimiento a través del ministerio. Y el ministerio le dará traslado a la ANE para hacer la revisión correspondiente una vez se entreguen los documentos técnicos correspondientes. Pero el radiodifusor tendrá la posibilidad de solicitar ajustes tanto en la ubicación como en la potencia de operación, como en los patrones de radiación si deciden cambiar de antenas. Bien, veamos cómo son esos parámetros técnicos. La potencia de operación. Voy a hacer un comparativo entre el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora actual y el nuevo plan técnico. Tengamos presentes de que todas las emisoras, tanto las existentes como las nuevas, tendrán que someterse al nuevo plan técnico de radiodifusión sonora. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos es
poder contar con toda la información técnica y que las emisoras tengan con precisión, conozcan con precisión el área de cobertura. Actualmente, pues, las emisoras que están operando están en proceso de levantar la información requerida por el ministerio y el ministerio tendrá que procesar esa información. Pero en la medida en que se cuente con esa información, cada emisora podrá contar con el área de cobertura con precisión. Entonces, la idea es que en la medida en que tengamos ese área de cobertura definida con precisión, pues se podrán evitar problemas de interferencia, ¿de acuerdo? Y es más, se podrá aumentar en caso de que el radiodifusor lo requiera, podrá aumentar la potencia. Veamos entonces cuáles son esas características del plan técnico. En primer lugar, emisoras que están ubicadas en las ciudades capitales de departamento podrán aumentar la potencia radiada aparente hasta 250 vatios. Ese parámetro se conserva, ¿sí? De otro lado, las emisoras de los departamentos Guainía, Guajira, Chocó, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Vichada, Meta, Casanare y Arauca podrán aumentar hasta 900 vatios de potencia. Pues básicamente porque las zonas en las cuales se puede radiar pues son muchísimo más amplias. De otro lado, las emisoras que no se enmarcan dentro de los escenarios anteriores, en el plan técnico actual, pues no pueden aumentar la potencia autorizada, pero si una vez se pasen al nuevo plan técnico, podrán aumentarla hasta 250 vatios. De otro lado, la ubicación del sistema radiante. En los dos casos es en el municipio de la concesión, el municipio mediante el cual se autoriza. Importantísimo tener en cuenta porque la cobertura está limitada al municipio correspondiente. De otro lado, cambios de frecuencia de operación. En los dos casos es posible hacerlo, básicamente porque en el evento de que se presenten o que se verifiquen que hayan interferencias objetables, el ministerio podrá autorizar a solicitud de parte el cambio de frecuencia, de manera que el servicio se pueda prestar con total claridad, que sea un servicio de calidad. Hablemos ahora de diferencia de altura. Bajo el esquema actual, hablamos de que el parámetro de diferencia de altura depende de la ubicación del sistema radiante. Básicamente porque tradicionalmente se ha hablado de que la ubicación del sistema radiante pues se hace con referencia a la plaza principal del municipio, ¿sí? De todas maneras, esa diferencia de altura lo que está indicando es una altura relativa respecto a la ubicación de la plaza principal del municipio. Bajo el plan técnico nuevo, ya no se utiliza esa metodología. ¿Por qué razón? Porque básicamente estamos usando la altura real, ya no es relativa, sino la altura sobre el nivel del mar. Entonces, ya no hablamos de un límite, sino que hay que indicar realmente cuál es la altura real del sistema radiante. Ahora, las áreas de cobertura, el área de servicio. Las emisoras comunitarias en las ciudades capitales de departamento, el área de servicio está definida con un polígono, es decir, se determina geográficamente cuál es esa área de cobertura. ¿Por qué razón? Porque en la medida de que tengamos ciudades grandes, pues el área de la ciudad se particiona para que dé cabida a varias emisoras comunitarias, donde cada emisora va a tener su propia área de servicio. El método de cálculo para predecir la cobertura. Anteriormente se trabajaba con una serie de curvas, ¿sí?, que se procesaban de manera manual. Como les decía, aquí hay una innovación, aquí hay una introducción de una norma que es la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UITR P256 versión 13, que es la última recomendación acogida en el reglamento de radiocomunicaciones, que es el que todos los países están obligados a cumplir porque se trata del tratado internacional. Y esto se realiza a través de simulaciones en sistemas de computador basados en sistemas de información geográfica. Entonces, este método que introducimos ahora pues nos permite determinar con precisión en las áreas de cobertura porque, como ya les decía, se toma en cuenta la topografía real del terreno. Es decir,
la ubicación de las montañas y todos los obstáculos posibles. Entonces, esto nos da una precisión muy, muy, muy buena. De otra parte, compatibilidad entre emisoras, es decir, ¿cómo podríamos determinar si se pueden dar interferencias entre emisoras? Anteriormente, en el plan técnico existente, pues se tenían distancias de protección y todo se hacía a través de cálculo manual. Hoy en día tenemos unas relaciones de protección y todo esto se hace con simulaciones en el computador. Cuando hablamos de relaciones de protección, es que existe un nivel mínimo de campo eléctrico para poder entender que se está, que se puede recibir la señal. Entonces, las emisoras que tienen una señal por encima de 66 decibeles voltio metro, pues son las emisoras que van a tener la cobertura del área de servicio autorizada. Y entonces, a través de las simulaciones, vamos a poder determinar con precisión esa área de cobertura y, sobre todo, el diseño se ajusta de manera que no se presenten interferencias, que es un punto importantísimo en cuanto a la calidad de servicio que se pretende que se dé con las emisoras. Ahora bien, de otro lado, los patrones de radiación de las antenas, fundamentales, pues en el plan actual requeridos, pero en el plan nuevo, pues muy importante contar con las características técnicas de los sistemas radiantes, porque recordemos, esas características nos permiten determinar cómo es el patrón de radiación de esas antenas, con lo cual se puede simular directamente en el sistema computacional cómo va a ser esa propagación de la señal a lo largo y ancho del territorio autorizado, de manera que esto nos va a permitir determinar con precisión el área de cobertura. De ahí la importancia de que los concesionarios remitan al ministerio los documentos con las características técnicas de las antenas. Ahora bien, cobertura en municipios diferentes al de la concesión. En el plan actual, pues no está permitido, porque básicamente la concesión se da es para el municipio correspondiente. Sin embargo, bajo el nuevo plan, hay la siguiente caracterización. Se permite que la cobertura alcance al 100% del área rural del municipio y hasta el 15% del área urbana, ¿sí? Si el municipio hace parte del área de servicio, podrá cubrir el 100%. Es decir, estamos hablando de municipios diferentes al del municipio en el cual fue autorizado. Entonces, eso permite extender un poco el área de cobertura. ¿De acuerdo? Entonces, eso da ventaja porque va a permitir al ciudadano tener acceso a un mayor número de emisoras. Ahora bien, el estudio técnico, pues bajo estos esquemas que estamos planteando para el plan nuevo, es un estudio corto, es de fácil elaboración y sobre todo que se va a permitir que se entregue en formato digital. Entonces, la entrega de la información pues, va a ser muchísimo más fácil por parte de los concesionarios. Ahora bien, el periodo de transición para el nuevo Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Actualmente, pues, está en vigencia el plan actual, pero a partir de enero del próximo año entra en vigencia el nuevo Plan Técnico de Radiodifusión Sonora. El punto es que hay dos posibilidades para entregar la información requerida. Digamos que el que ya tiene elaborado su plan técnico o sus estudios con base en el plan técnico actual podrá hacerlo. No obstante, como les dije al comienzo, el propósito es que todos los concesionarios, tanto los actuales como los nuevos, deben llegar a implementar toda su operación conforme al nuevo plan técnico. Es decir, que si bien pueden presentar la información bajo el esquema actual, tendrán que hacer una actualización, ¿sí? De manera que el estudio deberá cumplir los requerimientos del nuevo plan técnico de radiodifusión sonora. Al final, pues todos los operadores tendrán que acogerse a ese nuevo plan. Por eso, la recomendación es, si ustedes tienen la facilidad de hacerlo ya de acuerdo con el nuevo plan técnico de radiodifusión sonora, se evitarían ese doble trabajo. Podrían hacerlo desde ya bajo el nuevo esquema y entregar la información con los parámetros requeridos.
De otra parte, una vez entre en vigencia pues ese nuevo plan y se dé cumplimiento con todos los requerimientos de información, pues se presentará el estudio conforme al nuevo plan técnico, ¿sí? Y en la concesión se incorporará el área de servicio detallada, ¿sí? Entonces, una vez se tenga ese cumplimiento de todos sus parámetros, el ministerio entonces otorgará ya la concesión definitiva con esa área de cobertura detallada. Con ello, esto es lo que yo les quería contar de cómo es este proceso. Entonces, quisiera dar la oportunidad, pues, para que si hay preguntas que yo les pueda atender desde ya. De todas maneras, estamos disponibles a lo largo del tiempo para atender cualquier tipo de requerimiento que ustedes necesiten, cualquier duda. En la ANE pueden contactarnos a través del correo contactenos@ane.gov.co. De esta manera, agradezco pues haberme escuchado y quedo atento de las preguntas que ustedes tengan. Bueno. Claro que sí. Muchas gracias, director, por la presentación. Tenemos las siguientes preguntas. Para las nuevas emisoras comunitarias, ¿es más beneficioso presentar el estudio técnico conforme al actual plan técnico o conforme al nuevo plan técnico? Discúlpame, no te escuché muy bien la pregunta. Para las nuevas emisoras comunitarias, ¿es más beneficioso presentar el estudio técnico conforme al actual plan técnico? Ok, bueno, como le estaba diciendo hace unos minutos, pues lo ideal realmente es que presenten la información conforme al nuevo plan técnico, porque se van a ahorrar unos pasos. Si en este momento tienen la información conforme al plan actual, lo pueden hacer, pero no obstante, el requerimiento es que tienen que complementar más adelante la información conforme al nuevo plan técnico. Por eso, idealmente, pues trabajemos con el requerimiento del nuevo plan técnico. Listo. ¿Las emisoras comunitarias podrán aumentar la potencia de operación? Sí. Siempre y cuando estemos dentro de los límites de cobertura autorizados al municipio. O sea, no nos podemos salir, no podemos salir del municipio. El propósito del servicio es pues brindarle el acceso a información a todos los ciudadanos. Si inicialmente la emisora cuenta con unos equipos que tienen una potencia pequeña, que no tienen cobertura de todo el municipio, pues más adelante pueden hacer la propuesta de aumentar esa potencia, tienen que presentar los estudios, obviamente, ¿sí? O sea, podrán implementarlo, pero previa autorización del ministerio. Entonces, tendrán que necesariamente presentar la información técnica para que la ANE realice los análisis para asegurar que efectivamente la cobertura del servicio esté dentro de los límites autorizados. Pero hay esas posibilidades. ¿La ANE va a facilitar una herramienta de simulación? Bueno, buena pregunta. Deseable que el interesado pueda acceder a hacer simulaciones con base en una herramienta como tal. En efecto, la ANE está adelantando un proceso de contratación para poner al servicio una herramienta de manera gratuita que tenga acceso para todos los interesados. Eso se está haciendo a lo largo de los meses de este año. O sea, que esperamos que a final de año ya tengamos disponible esa herramienta en línea para que todos lo puedan utilizar. ¿Cuál es el plan estratégico de la ANE con respecto a las frecuencias que están utilizando las emisoras ilegales? Frecuencias ya adjudicadas a las nuevas emisoras comunitarias que entrarán próximamente en funcionamiento en el país. Bueno, muy buena pregunta, porque allí es donde, en este servicio, es donde existe mucho interés de personas que quieren hacer emisiones sin autorización del ministerio. Tengamos presente que el uso no autorizado del espectro pues tiene sanciones penales, ¿sí? De manera que exponerse a eso es un riesgo bastante alto. De todas maneras, tengamos presente que el ministerio está adelantando procesos de asignación de emisoras para todos los interesados, y por eso la recomendación es no exponerse
a hacer emisiones no autorizadas porque eso tiene sanciones penales. Ahora bien, de todas maneras, el punto importante es que cuando el ministerio autoriza a un concesionario para prestar el servicio de radiodifusión sonora, el ministerio le debe garantizar que las frecuencias están disponibles. De esta manera, la ANE, que realiza todo el apoyo técnico al ministerio, tiene un plan especial de monitoreo de uso de las frecuencias, de manera que si eventualmente encontramos que no que hay en servicio ciertas frecuencias que no están siendo utilizadas, entonces la ANE actúa de inmediato para que se saque de servicio esas emisiones, ¿sí? El propósito es poder entregarle al concesionario las frecuencias libres para que cuando ya esté lista su concesión y vaya a iniciar la operación, pueda usarlo sin ningún tipo de interferencia. Entonces, hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede si las emisoras ya están al aire sin tener aún los permisos para transmitir? Bueno, frente a eso, la reglamentación establece que la ANE podrá incautar directamente esos equipos cuando detecta que están emitiendo y que no tienen la autorización. Entonces podrá incautar, pero no solamente eso, sino que ya hay sanciones penales, ¿sí? Hay inclusive acciones de arresto de las personas que se encuentren haciendo este tipo de actividades. Entonces, la recomendación es también para aquellos que vean, que observen este tipo de comportamientos, por favor, infórmenos también a la Agencia Nacional del Espectro, informe al Ministerio para que podamos actuar de esa manera lo más pronto posible. ¿Se debe pagar por los estudios técnicos? Bueno, básicamente todo el trámite que se realiza es bajo los requerimientos establecidos por el ministerio. Es decir, a la ANE no hay que pagarle nada. Todo es bajo la reglamentación establecida por el ministerio. Dice, ¿existe alguna manera de que la ANE interceda ante la aeronáutica civil para que pueda agilizar los tiempos de respuesta para no tener inconvenientes en la erradicación de los estudios técnicos? Bueno, un punto importante porque como les mencionaba, los tiempos para poder presentar los estudios técnicos están limitados. 6 meses en un caso, 8 meses en el otro, ¿sí? Y si por asuntos imputables, no al radiodifusor o al interesado, sino a la aeronáutica civil hubiera una demora, pues deberíamos actuar. Entonces, el punto es, infórmenos, por favor, si se presenta una situación como esas, que nosotros hacemos el contacto directamente con la aeronáutica civil para que nos ayuden a agilizar el trámite. Ok, perfecto. Y la última, director. En caso de que la frecuencia esté muy cercana a otro municipio y esta interfiera el área de cubrimiento local, ¿cómo sería el trámite para solicitar una nueva frecuencia y a quién le darían la nueva frecuencia, al que la solicite o al que tiene la antigüedad? Bueno, en el evento que se presente una situación como esas, que la idea es que no es deseable, toda vez que cuando se hacen los estudios para la otorga de la emisora, ya se han hecho las simulaciones técnicas para evitar que ese tipo de situaciones sucedan. Pero si de pronto se diera una situación de esas en la práctica, es importante que el concesionario informe al ministerio explicando la situación, ¿sí? Y en caso necesario, en caso que lo estime conveniente, hacer la propuesta al ministerio de cambio de frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, el ministerio le hará traslado a la ANE para que realice los análisis técnicos correspondientes. Y en caso que se verifique una situación como esta, pues se propondrá una nueva frecuencia. Pero todo esto hay que hacerlo a través del ministerio. Todos los trámites se hacen a través del ministerio. La interacción de ministerio ANE es directamente ministerio ANE, no directamente con el concesionario. Entonces, yo les pido, por favor, tengan muy presente, todo el trámite administrativo es a través del ministerio. Bueno, muchísimas gracias, director. Y recuerden que si no alcanzamos a responder sus preguntas, nos las pueden enviar al correo sintonizadosconlaradio@mintic.gov.co. Y también vamos a hacer rápidamente unos saludos a Camilo Rivera Soto, representante legal del Consejo Comunitario Afro Zabaletas, municipio Ginebra Valle. Felicitaciones, ministra, por esta
capacitación tenemos del Cabildo Indígena Yanacona, Santiago de Cali. Saludo de hermandad desde la ciudad de Cali. Y Saúl Giovanni Beltrán. Buen día para todos, conectados desde Puerto Gaitán, departamento del Meta, organización Fundación Gracia de Vía. Y ahora le damos paso a Elga Hernández. Ella es la directora de Apropiación TIC. Buenos días, directora, adelante. Buenos días a todos, que para mí es un placer estar hoy acompañándolos. Perdón, ¿alguien está oyendo? Perfecto, sí, señora. Ok, se escuchaba una voz de retorno. Bueno, buenos días a todos. Como les decía, para nosotros es fundamental que estos espacios podamos repetirlos cuantas veces sean necesarias y especialmente desde la dirección que yo lidero. La dirección de apropiación, que como ustedes lo ven en pantalla, es el corazón del Ministerio TIC. ¿Por qué decimos que es el corazón del Ministerio TIC? Porque nosotros conectamos con sentido. Y si nosotros no le damos un sentido a la conexión que tenemos, sin lugar a dudas, no estamos haciendo la tarea como la necesitan todos los colombianos a los cuales están esperando un tipo de respuesta. No solo del Ministerio, sino de ustedes, a los cuales voy a invitar hoy a que sean unos embajadores de la buena onda TIC. Para hacerles un resumen de lo que hace la Dirección de Apropiación, además de ser el corazón del Ministerio, lo que busca en cada una de las iniciativas, en cada uno de los programas, en cada uno de los proyectos que ustedes van a ver hoy y que lideramos desde la dirección, es mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y cerrar las brechas digitales. Cada vez estamos haciendo más iniciativas que nos permiten contribuir al desarrollo del país a través del cierre de esas brechas digitales. El primer programa que quiero mostrarles el día de hoy, uno que creo que no está pasando. Muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conocen, se llama Ciudadanía Digital. ¿Qué es lo que busca Ciudadanía Digital? Ciudadanía Digital le permite a todos los colombianos mayores de 13 años certificarse en habilidades y competencias digitales. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros necesitamos en algún momento de la vida tener interacción con los dispositivos, tener interacción con las plataformas, conocer realmente cuáles son las oportunidades que yo puedo tener en comercio electrónico, inclusive cómo puedo llegar a hacer una alfabetización digital. Este tipo de habilidades y de competencias están diseñadas para su interacción a través de Ciudadanía Digital. Entonces, la invitación muy especial en estos cursos, que además son gratuitos y que, como les decía, son certificados por parte del Ministerio, se ofrecen a lo largo y ancho del territorio nacional, tienen 48 horas de acompañamiento cada uno de los cursos y además son accesibles, es decir, las personas en condición de discapacidad pueden además certificarse a través de estos cursos. Estos cursos, y es más fácil identificarse cuando uno ya se ve en una de las 12 temáticas que tienen los 33 cursos, ustedes las ven en pantalla, ofrecen temas tan diversos como puede ser desde alfabetización digital. ¿Qué es alfabetización digital? ¿Cómo abro una cuenta de correo electrónico? ¿Cómo hago una búsqueda en internet? ¿Cómo uso un geolocalizador? Cómo inclusive interactúo no solamente con dispositivos como computadores, sino también con celulares. Esos son cursos que se enmarcan en una de las 12 temáticas que ven en pantalla y que se ofrecen a través de Ciudadanía. Pero también tenemos temas tan diversos como teletrabajo. ¿Cómo realmente implemento esta modalidad, esta nueva modalidad laboral? ¿Cómo además tengo unos temas de acceso digital? ¿Cómo puedo consultar seguridad digital? En fin, hay 12 temáticas que sin lugar a dudas todas las personas a las cuales ustedes van a llegarles con los mensajes van a encontrar un lugar en Ciudadanía Digital. La invitación es a que nos ayuden a ser esos embajadores del mensaje, a que además ingresen a www.ciudadaniadigital.gov.co. Vamos a permitir repetirlo,
www.ciudadaniadigital.gov.co para que todos los colombianos tengamos una certificación que realmente nos identifique como ciudadanos digitales. Y en el caso específico de ustedes, y la pregunta la construimos de una manera muy directa, es ¿qué contenidos tiene MinTIC para los periodistas y comunicadores de emisoras comunitarias? Dentro de uno de los ejes temáticos de ciudadanía digital, contamos con periodismo digital ciudadano. Dentro del periodismo ciudad digital, periodismo ciudadano, lo que tenemos son tres cursos. Esos tres cursos los están viendo ustedes en este momento en pantalla. Contamos con principios de periodismo digital ciudadano, tenemos además periodismo ciudadano, recursos para la comunicación digital y herramientas de comunicación en línea para negocios. La invitación muy directa para ustedes es que se certifiquen a través de Ciudadanía, accedan a estos cursos que además están totalmente dirigidos para ustedes como periodistas, como estos canales, estos embajadores que les llegan a lo largo y ancho del territorio nacional. Tienen, como les decía antes, 48 horas de trabajo, 16 horas son virtuales y 12 horas son trabajo autónomo. Y ustedes también ven en pantalla cuáles son esas competencias que se están desarrollando a través de Ciudadanía. ¿Cómo se accede? Y vuelvo y repito, a través del link www.ciudadaniadigital.gov.co. La invitación es a que accedan, están abiertos desde este mes de septiembre y hasta finalizar 2020. Entonces, invitadísimos a ser parte de esta iniciativa que, sin lugar a dudas, tanto para ustedes como para las personas a las cuales les llegan los mensajes a través de canales tan importantes como ustedes de Aliados son para ellos, realmente cuenten que esta oferta está, que está activa y que además está pensada para todos los colombianos mayores de 13 años. Un segundo programa para darle un sentido a la conexión y con el que contamos y liderados desde la Dirección de Apropiación se conoce como En TIC Confío. ¿Qué es lo que busca En TIC Confío? En TIC Confío busca dos grandes objetivos. El primero es darle las herramientas a los niños, niñas y adolescentes, pero también a sus entornos, como son los padres, los profesores, los cuidadores, inclusive cualquiera de nosotros que tenga contacto con cualquier niño o adolescente, darle las herramientas para hacer un uso seguro de Internet. ¿Por qué? El programa les brinda todas las herramientas, la capacitación frente a las modalidades de riesgo, frente a cuáles son los riesgos además que se identifican. ¿Qué es un riesgo hoy en Internet? Por ejemplo, la ciberdependencia. ¿La ciberdependencia qué es? Es esa necesidad o esa ansiedad que generan muchos de nosotros o muchas personas que ustedes conocen, y especialmente los niños, de sentirse desconectados. Es decir, cuando yo no estoy realmente haciendo uso de un dispositivo, cuando yo no estoy haciendo uso de un computador, cuando yo no estoy en redes sociales, cuando yo no estoy en Internet, pues estoy de alguna manera enfrentándome a un riesgo que es la ciberdependencia. Ese tipo de comportamientos y además los tipos de delito asociados a esos comportamientos, les estamos brindando herramientas a través de En TIC Confío. ¿Para qué? Para que todos tengamos un acceso y un uso seguro de Internet. Otra de los grandes objetivos que En TIC Confío ofrece es también mostrar las oportunidades, tanto para esos niños, niñas y adolescentes, que ofrece Internet. Es decir, cómo realmente uso de una manera positiva la red, cómo promuevo los autocuidados, cómo además puedo llegar a ser un activista digital. Esos dos grandes objetivos, esas dos grandes habilidades, las estamos abordando a través del programa En TIC Confío. En TIC Confío, además, ofrecen las charlas lúdicas que son virtuales y gratuitas, y estas charlas lúdicas tienen el enfoque en dos tipos de grupos humanos. El primero son para los niños y niñas entre 6 y 11 años. Y otra de los grupos poblacionales que tenemos enfocado en nuestras charlas es para niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años. Entonces, la invitación es a que por favor soliciten de manera gratuita. Es un acompañamiento además virtual que tenemos para todo el territorio nacional a través de www.enticconfio.gov.co.
en este momento y nos hemos puesto una gran meta para 2020, es llegar a 1 millón de personas impactadas con la estrategia. Esta estrategia comenzó el 9 de julio y con corte al jueves de la semana pasada contamos con 380 mil, casi 381 mil personas realmente impactadas con la charla. La invitación, reitero, es a que por favor soliciten su charla lúdica y que nos ayuden a amplificar el mensaje y la llegada con esta oferta que sin lugar a dudas para nuestros niños, niñas y adolescentes cobra hoy una especial relevancia por la situación inclusive que estamos viviendo. Es decir, cada vez estamos haciendo un uso de Internet en unos entornos en los cuales tal vez no tenemos las herramientas para manejarlos de la mejor forma y nuestros niños, niñas y adolescentes son los primeros usuarios que están enfrentándose a estos nuevos entornos digitales desde más temprana edad. La tercera de las ofertas que quiero traerles el día de hoy es una oferta que sin lugar a dudas es importante para cualquier territorio nacional en el que estemos en este momento. Y la conocemos como Portic Mujer. ¿Qué busca Portic Mujer? Portic Mujer es la estrategia que busca empoderar a todas las colombianas en el uso y apropiación de la tecnología como un mecanismo para el cierre de la brecha digital. Cuando decimos la cierre de la brecha digital, no es solamente un programa pensado para que cada vez más mujeres ingresen al sector TIC, ingresen a entornos digitales, sino también para hacer un cierre de brechas intragénero. Cuando hablamos de cierre de brechas intragénero, no, entendemos con este programa que no es lo mismo llegarle a una mujer urbana, a una mujer rural, no es lo mismo llegarle a una mujer joven que a una mujer adulta, no es lo mismo llegarle a una mujer de estratos socioeconómicos altos, a una mujer de estratos socioeconómicos bajos. Y este es el programa que está pensado para eso. ¿Qué ofrece el programa? El programa ofrece una capacitación de 16 horas de acompañamiento virtual en la cual desarrolla todos los contenidos para que las mujeres, nuestras colombianas y nosotras mismas, nos empoderemos en los entornos digitales. ¿Cómo se empodera una mujer en los entornos digitales? Una opción es a través de la generación de ingresos en entornos digitales. Este programa está pensado para aquellas mujeres que tienen una venta de carteras, una venta de cualquier tipo de producto en el voz a voz, con sus vecinas, con sus amigas, las lleva a que aumenten y generen ingresos a través de ese, podríamos llamar, emprendimiento, pero llevarlo a entornos digitales. Y por otra parte, para aquellas mujeres que no somos emprendedoras, que no tenemos esa vocación, igual el programa nos lleva a tener unos espacios de activismo en la red, es decir, a que se vuelvan líderes, constructoras de sus comunidades en la red. Y eso, sin lugar a dudas, tanto ese empoderamiento desde el punto de vista de ingresos como ese empoderamiento desde el punto de vista del liderazgo y el activismo digital, busca y nos lleva a hacer una prevención de violencias en género a través de unos entornos digitales seguros. Ese es el programa Portic Mujer. Invitadísimos, ustedes tienen hoy una cuña y es que el programa Portic Mujer va a ser lanzado el día de mañana por parte de la señora ministra, así que en el micrositio que ven en pantalla, www.mintic.gov.co/micrositios/Portic Mujer, van a poder inscribirse a partir del día sábado y la invitación es a que sea muy rápida la inscripción porque solamente contamos con un cupo de 11.500 mujeres desde el día de mañana que se hace el lanzamiento hasta finalizar 2020. Otra de las ofertas que nos permite también decir que estamos conectando con sentido es un festival en el cual desde hace muchos años el Ministerio de TIC lidera una categoría que se denomina categoría Smart TIC Incluyente. ¿Qué busca Smart TIC Incluyente? Es darles una oportunidad a las personas con discapacidad para que accedan a este maravilloso concurso que les permite, haciendo uso de sus teléfonos móviles y a través del desarrollo de contenidos audiovisuales, contar de qué está hecho su corazón en 5 minutos. Esta convocatoria está abierta hasta el 15 de octubre. Pueden ingresar a través de www.smartfilms.com.co, como ustedes lo ven en pantalla. Buscan la categoría Smart TIC Incluyente, se registran,
y empiezan a construir su cortometraje, van a encontrar también el paso a paso para hacerlo. Y esta categoría premia en 2020 con un monto de 25 millones de pesos al mejor cortometraje. No tiene ningún costo, entonces invitados a buscar la categoría Smart TIC incluyente en el marco del festival Smart Films. Y para finalizar, quiero contarles de una de las iniciativas que también nos permite llegar de una forma sostenida a los territorios que se conoce como Redvolución. ¿Qué buscamos con Redvolución? Que todos nos volvamos voluntarios, que todos nos volvamos activistas de las buenas causas. Es decir, para que todos los colombianos conozcan cómo se usa Internet, qué potencialidades hace y de alguna manera promover esa participación ciudadana que nos ayuda a hacer un cierre de brechas respecto a esas comunidades que necesitan algún tipo de acompañamiento, ya sea para enseñarles cómo pagar impuestos, cómo acceder a información, cómo realmente se hacen esas buenas causas ciudadanas y cómo otros ciudadanos motivan a través de su voluntariado que efectivamente esas causas se conozcan y que se cierren las necesidades que tenga cualquier tipo de comunidad. Eso es lo que busca Redvolución. Este programa está abierto para todo el territorio nacional y su lanzamiento está previsto para el 2 de octubre, 2 o 3 de octubre. Esta semana vamos a hacer el lanzamiento y la invitación es a que se vuelvan, como les decía al inicio de esta presentación, nuestros embajadores de la buena onda TIC, nuestros embajadores de la Dirección de Apropiación, pero unos maravillosos embajadores de lo que hace el ministerio para conectar con sentido, es decir, para llegarle al corazón y a llegarle a las necesidades de todos los colombianos, porque hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones no son solamente para el ingeniero de sistemas, no son solamente para aquellos emprendedores que trabajan en el sector. Las tecnologías de información y las comunicaciones son hoy para todos nosotros y son una oportunidad de vida para todos los colombianos. Esa es la invitación muy especial que quería hacerles al mostrarles estas ofertas que desde la Dirección de Apropiación tenemos y que están pensadas para ustedes y para los públicos a los cuales ustedes nos ayudan a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por la presentación. Antes de pasar a las preguntas, quiero hacer estos saludos. Buenos días desde el municipio de Sucre, Cauca, Corporación Eco Explora. También por acá dice saludos desde San José del Guaviare, Colombia. Mil gracias por esta capacitación que es de gran interés para estas comunidades. Y por acá más adelante de la Asociación de Comunicadores de San Andrés de Sotavento. Saludos desde la futura emisora comunitaria La Positiva Stereo 103.0. Directora, ¿en cuántos cursos de ciudadanía digital me puedo certificar? Se puede certificar en los 33 cursos. Esto es como todo en la vida. Es un tema de disciplina y de ganas. Si no tiene ganas, esta es una oportunidad para certificarse y para además tener tanto las habilidades como las competencias en su mano. Entonces, la invitación es, si tenemos la disciplina y queremos hacerlas, se puede certificar las 33. Perfecto. ¿A quiénes están dirigidas las charlas lúdicas y quiénes pueden solicitarlas? Cualquiera de nosotros puede solicitar una charla lúdica de En Ti Confío y están dirigidas, como les decía, a dos poblaciones en especial, a los niños y niñas de 6 a 12 años y a los jóvenes de 12 a 18. Sin embargo, yo soy una convencida que si nosotros no tenemos como adultos las herramientas para hacer el acompañamiento ni a los niños, niñas, inclusive a nosotros mismos, pues hoy estamos corriendo un riesgo en Internet, tanto porque no conocemos los riesgos, pero tampoco estamos conociendo las oportunidades. Entonces, la invitación es a que identifiquen a esos grupos humanos que pueden ser beneficiarios y que además pueden tener un interés en recibir esta charla y la soliciten a través de www.enticonfio.gov.com. Directora, ¿qué tengo que hacer si quiero participar en Por TIC Mujer? Esa pregunta es maravillosa, como les decía, tenemos el lanzamiento de Por TIC Mujer el día de mañana. Entonces, primero invitarlos a que nos sigan en redes, a que se vuelvan unos aliados fundamentales en Por TIC Mujer. ¿Y cómo se inscriben? A partir del día sábado en el micrositio que se encuentra Por TIC Mujer dentro de la página web www.mintic.gov.co/micrositios/Por TIC Mujer.
Ahí pueden empezar a hacer las inscripciones de todas aquellas personas que quieran ser parte del programa y va a estar abierto hasta que lleguemos a 11.500 cupos o hasta finalizar el año, lo que sea primero. Y para finalizar, directora, ¿qué requisitos existen para ser un voluntario de Redvolución? Tener las ganas. Yo como creo también que esto es un tema de empoderamiento y ganas, tener las ganas, querer realmente cambiar la vida de alguien a través del voluntariado que uno pueda hacer para esas buenas causas, ser un líder. Necesitamos líderes y este país y en todo el mundo necesitamos buenos líderes que nos ayuden a través de ese activismo digital positivo a cambiar la vida de otros. Entonces, la invitación, y reitero, es tener las ganas de cambiar la vida de otros, tener las ganas de acompañar las necesidades de otros y tener conocimiento de tecnología de la información y comunicaciones para liderar las buenas causas. Esa es la invitación de Redvolución. Bueno, muchísimas gracias, directora. Y ahora saludamos a Marcia Lara, líder metodológica de apps.co. Buenos días, Marcia. Adelante con la presentación. Andrea, muchas gracias. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Atentos a toda la información muy valiosa que hemos recibido durante toda la mañana. Por favor, ¿me pueden confirmar si en este momento están viendo mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. ¿Y se ve la transición de diapositivas? Sí, señora, también. Mil gracias, Andrea. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marcia Lara y yo soy la líder metodológica de apps.co. Estamos felices de acompañarlos hoy en que ustedes van a tener una oportunidad de semejante talante para sus emisoras comunitarias. Esta pequeña charla que yo les voy a brindar es una socialización de lo que hacemos desde el grupo de emprendimiento digital apps.co del Ministerio TIC. Este es un grupo que promueve, potencializa y fortalece la generación y creación de negocios a partir del uso de la tecnología. Y cuando hablamos de negocios a partir del uso de la tecnología, hablamos que su oferta de valor o su propuesta de valor se da a través de aplicaciones móviles o web, software, hardware o contenidos digitales. ¿Por qué es importante esto? Porque desde las regiones estamos encontrando mucho talento digital dispuesto a crear nuevas soluciones a las necesidades regionales. Y cuando se apalancan en la tecnología, esas soluciones logran ser escalables y mucho más fuertes a lo largo del tiempo y de manera sostenida. En apps.co nosotros acompañamos el emprendimiento digital desde sus primeras fases de vida, desde que la persona, el emprendedor, la persona, el ciudadano colombiano dice, hombre, yo quiero emprender, yo quiero hacer a mi propia fuerza y pulso una empresa para ayudar a la capacidad productiva de mi país y para posiblemente también generar empleo y ayudar a solucionar temas de mi región. Entonces, para esto, lo primero que les quiero decir es que tenemos 8 cursos gratuitos virtuales a los que puede tener acceso cualquier persona del territorio nacional solamente inscribiéndose a www.apps.co. Cuando usted se inscribe a www.apps.co, me voy a adelantar en la presentación, usted se va a encontrar con 8 cursos gratuitos virtuales. El primero de ellos, Introducción al Financiamiento de Startups. El segundo, Programación Básica. El tercero, Marca Personal. El cuarto, Marketing Voz a Voz. El quinto, Curso Profesional de GitHub. El sexto, Introducción al Marketing Digital, Fundamentos de Ingeniería de Software y FinTech para Emprendedores. Nosotros tenemos una meta de 40.000 ciudadanos formados a través de estos 8 cursos que nos dan la idea inicial, nos dan el arranque, nos dan el empuje para que un ciudadano tome la decisión de ser un emprendedor. ¿Cómo usted hace? Usted, por favor, se registra en www.apps.co y luego de estar registrado, usted entra a inscripciones, entrenamientos y escoge el curso de su preferencia. Cualquier persona lo puede hacer.
Muchas personas, amigos, creen que no pueden emprender digitalmente porque no son ingenieros de sistemas o porque no tienen una idea que va a cambiar completamente el mundo. Pero las grandes ideas que cambian el mundo son las que empiezan con una semilla. Y como se dieron cuenta en los temas de los cursos, no es necesario que usted sea un ingeniero de sistemas o un desarrollador experto. Es bueno que usted empiece a formarse por estos cursos de programación básica y luego se dirige a los otros cursos que está planteando el ministerio desde sus muchas direcciones para que usted se siga fortaleciendo. No hay excusa para que ustedes no puedan tener esta oportunidad de emprender digitalmente. Luego de esta posibilidad de los cursos, nosotros tenemos también una oferta que se llama SID, Semilleros de Emprendimiento Digital. Y este es un llamado para que desde las mismas emisoras comunitarias, cuando ya estén en funcionamiento, ustedes divulguen dentro de sus regiones y sensibilicen a los colectivos de personas, a los ciudadanos de su territorio, a que se formen grupos de mínimo 50 personas y uno de ellos escriba un correo a sid@apps.co. sed@apps.co y solicite un taller digital. En este momento lo pueden hacer. Pero si no tienen un grupo de personas grande para poder solicitar un taller, usted lo que debe hacer en este momento entonces es dirigirse a la misma plataforma www.apps.co y en la pestaña Comunicaciones, Noticias Semilleros, ahí encuentra la programación de los semilleros en cada territorio, en cada departamento y territorio de Colombia. Usted siendo ciudadano, usted siendo registrado, estando registrado en www.apps.co, está en toda la posibilidad de acceder tanto a los cursos como a los semilleros digitales. Cuando usted ya termina sus semilleros de emprendimiento digital, usted hace sus cursos y de verdad toma la decisión de emprender digitalmente, nosotros tenemos una ruta de acompañamiento durante toda la madurez de vida de los emprendedores digitales. Y entonces llegamos a un embudo que empieza con una validación de la necesidad en el mercado a través de algo que se llama descubrimiento de negocios digitales. Y en ese momento de la vida emprendedora, el ciudadano que ya se está volviendo emprendedor y emprendedor digital decide identificar una necesidad del mercado y empezarla a validar. ¿Qué tan buena es? ¿Qué tanta gente tiene esta necesidad? ¿Qué tan aceptada es la posible solución que yo le quiero brindar? Y los apoyamos, los impulsamos a que empiecen a generar su primer prototipo digital. Es decir, algunas personas le dicen su primer software, la primera plataforma en donde usted va a empezar a darle solución. Spin IT y Epic Digital son dos momentos de acompañamiento en donde hacemos fortalecimiento comercial para el lanzamiento de su producto digital. Es decir, aquí el emprendedor digital ya está muchísimo más convencido de que esta es una parte de su proyecto laboral, de su proyecto productivo como persona, como profesional también. Ya tiene un prototipo digital validado, ya ha tenido algunas interacciones con clientes y aquí apps.co le apoya y le ayuda a través de mentorías, asesorías, talleres y acompañamiento muy especializado en que usted haga una profundización comercial. Cuando se logra eso, y pueden ser en diferentes momentos del tiempo y en diferentes momentos del año, el emprendedor dice, ya, me la juego, el todo por el todo, y decide crear su empresa y se formaliza. Y entonces ya tiene NIT y toma la responsabilidad de tener una empresa. Y entonces parte de la responsabilidad de tener una empresa es pagar impuestos, tener nómina, de pronto tener una oficina, tener un dominio, un hosting, una plataforma, diferentes gastos que incluyen tener un emprendimiento y más un emprendimiento digital. Entonces, para eso tenemos una oferta muy linda que se llama Crecimiento y Consolidación y es en la que nosotros fortalecemos en 5 áreas claves del negocio para que el negocio se vuelva sostenible, para que durante el tiempo logre mantenerse. Y nuestra tasa de éxito, quiero decirles que está sobre el 60%. Es una tasa de éxito muy buena después del acompañamiento. Ya cuando las empresas son muy grandes, las empresas de base tecnológica son muy grandes y están facturando entre 200 y 300 millones de pesos, entramos a dos modelos de acompañamiento mucho más avanzados, escalabilidad y expansión. En escalabilidad nos preparamos para aprender a pedir y a recibir inversión de terceros. Y en expansión nos preparamos para aprender a romper barreras geográficas de idioma y de tiempo, y expandirnos geográficamente con nuestro modelo de negocio. Nada fácil
para un emprendedor que de verdad tiene conciencia de lo que es tener una empresa digital. Y el Team Startup son en este momento las 11 empresas que a nivel de Colombia se vuelven embajadoras para el mundo. En Team Startup tenemos 11 empresas digitales muy grandes que en este momento y a grosso modo ya han podido recibir inversión cerca de 7,7 millones de dólares por inversionistas extranjeros. Y en ese sentido, contar con estas empresas dentro del Team Startup nos permite tener una fortaleza de emprendimiento muy grande y de lecciones aprendidas que nos dejan ver que en Colombia sí se puede emprender. RetoLab es una oferta que acerca el emprendimiento digital con las necesidades institucionales desde gobierno para solucionarlas y el emprendedor o el equipo emprendedor que tenga la mejor solución se lleva el contrato para resolver esa solución. Es decir, estamos integrando verticalmente el emprendimiento digital con un posible cliente. Como ustedes se pueden dar cuenta, amigos, en apps.co tenemos unas grandes fortalezas para el acompañamiento del emprendimiento digital. Y esto no puede ir más de la mano con una propuesta de emisoras comunitarias, quienes son los voceros principales de toda la oferta de que pueden tener los territorios en Colombia. ¿Por qué participar en todos los temas que tiene apps.co? Primero, no tienen precio, son gratis, son para ustedes, están diseñados para todos los colombianos. Segundo, porque en este momento de virtualidad se ha demostrado que si usted quiere y tiene la posibilidad de conectarse, puede desarrollar sus habilidades desde cualquier lugar del territorio nacional. Pueden participar mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, niños. Todas las personas que quieran y tengan la posibilidad y la potestad de tomar la decisión de emprender digitalmente y prepararse para ello. Andrea, esta es muy corta, la presentación de apps.co. Quiero saber sí, si algunas personas de la audiencia tienen alguna pregunta. Sí, señora. Pero muchísimas gracias por la presentación, Marcia. Pero antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer unos cortos saludos. Es para César Corredor, Paipa Fundación Voces Unidas, presente. También dice, saludos de parte de la Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela, Azafronelman, Santa Marta. Buenos días desde Mayoyoque, Departamento del Putumayo. José Ángel, representante legal de la Corporación JUCAC Sembrando Sueños. Muy buenos días desde Medellín, Antioquia. Luis Dagua, un saludo de resistencia de las comunidades del Resguardo Triunfo Crostal Páez del municipio del Florida Valle. Y la siguiente pregunta es, Marcia, ¿cómo puedo participar de Inspiratic? Amigos, Inspiratic, el evento más grande del emprendimiento digital en Colombia y posiblemente de Latinoamérica. Estaba esperando este momento lindo para que ustedes se animen. Entonces, por favor, en este momento entran a www.inspiratic.gov.co y se registran. Solo con registrarse, Andrea, todas las personas ya tienen la posibilidad de asistir a 4 jornadas de alto contenido en emprendimiento digital. Imagínense ustedes que hay un colombiano que emprendió y logró montar el banco digital más grande del mundo, que se llama Nubank. Eso lo hizo un colombiano. Claro, su empresa la montó en otro lugar, pero esto es sangre colombiana, esto es tierra de nosotros. Estos somos los mismos colombianos los que estamos decididos a emprender digitalmente. En ese sentido, los esperamos durante 4 hermosas jornadas. La primera de ellas, el 30 de septiembre. La segunda de ellas, el 15 de octubre. La tercera, el 5 de noviembre. Y la cuarta, el 26 de noviembre. Amigos, no tiene ningún valor. Perdón, tiene mucho valor. Lo que no tiene es precio. Usted no tiene que pagar absolutamente nada por inscribirse a Inspiratic. Ni usted ni los suyos. Sus amigos del colegio, sus amigos de la universidad, sus amigos del trabajo, sus vecinos, sus familiares. Necesitamos que todo el mundo entre, se sensibilice y entiendan que sin importar en dónde está usted ubicado, también puede hacerlo. Por supuesto que hay que prepararse, Andrea. Sí. ¿Hay que aprender de cosas? Sí.
toda la vida hace parte del conocimiento y de la preparación, pero esta gente que es muy, muy importante en el ecosistema de emprendimiento digital, nos van a decir que no le salió a la primer impulso. Estas personas insistieron una, dos, tres, cuatro y cinco veces, muchas veces. Emprender no es fácil, pero es posible, Andrea. Entonces, a todo el mundo, por favor, pongan en sus agendas de una vez. 30 de septiembre, prográmense todo el día, así como cuando uno se va a una feria, que se programa temprano, se va para la feria, deja listo el almuerzo y está pegado al computador con su agenda y un lápiz al lado, tomando nota de las grandes ideas que se le van a ocurrir. Porque no es sino empezar a recibir contenido de valor para que su cabeza empiece a funcionar. El 30 de septiembre, Andrea, todo el día, todo el mundo conectado en Inspiratic. El 15 de octubre es la segunda sesión, 5 de noviembre la tercera sesión, 26 de noviembre cuarta sesión. Tenemos 20,000 cupos, Andrea. Todavía hay espacio para que se inscriban, pero claramente esto ya es el otro miércoles. Así que ahorita ya los cupos se van a llenar mucho más rápido. Por favor, no pierdan la oportunidad de asistir. Perfecto. El primer día, que es el 30 de septiembre, Andrea, que la agenda está, vamos a tener claramente la instalación, vamos a tener una charla sobre el sector fintech, que es la parte tecnológica del sector financiero y cómo esto está impactando la economía colombiana. Vamos a tener una charla que se llama El futuro es morado, historias y reflexiones de fundadores. Imagínate, historias y reflexiones de fundadores. No nos vienen a contar qué es lo bonito que les está pasando ahorita. Nos van a contar lo duro, cómo les fue antes. ¿Cuáles son sus lecciones aprendidas? ¿Cuáles fueron sus fracasos? ¿Cuáles fueron sus momentos tremendos para superar? ¿En dónde sacaron la resiliencia colombiana, verdad? Luego vamos a tener un tiempito, un momento para que la gente vaya, sirva su almuerzo, almuerce tranquilo, su cabeza siga pensando, diciendo, pues, si ellos pudieron, yo también puedo. Y luego volvemos a otro momento muy lindo sobre las 2:30 de la tarde, que se llama Asesórate con los más crack del ecosistema. Imagínate que Andrea... emprendedores colombianos van a tener la oportunidad de tener una charla uno a uno con grandes referentes del ecosistema digital para hacerles preguntas de sus dolores actuales en su empresa. Esa oportunidad no es fácil de tener, ¿eh? Eso es maravilloso. Luego vamos a tener un relacionamiento como la pasión por el cambio, ¿cierto? ¿Qué es eso de la pasión por el cambio? Porque todo el mundo habla de yo quiero cambiar el mundo. Todos somos la semilla para cambiar el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Luego viene un tema fascinante y esto se enlaza mucho con Protic Mujer, de lo que hablaba la doctora Helga hace un momento, y es mujer negocia. Las mujeres negociando somos unas leonas. Las mujeres negociando tenemos claro el foco, al igual que los hombres. Tenemos clarísimo lo que queremos lograr. Qué bueno escuchar historias de mujeres que negocian y que son capaces de mostrarnos sus casos de éxito. Luego tendremos una charlita con Marcos Galperín. Vamos a ver cómo es que podemos ser la puerta de entrada del mundo en Latinoamérica y cerramos el día del 30 de septiembre. Andrea, ¿cómo lo ves? No, perfecto, muy interesante en realidad. Tenemos que aprovechar todas las capacitaciones, estos cursos virtuales que en realidad el Ministerio de las TIC y el Gobierno Nacional nos ofrece. Tengo otra pregunta, Marcia. Pues, ¿cómo puedo tener acceso a esos cursos virtuales de apps.com? Claro, Andrea, buenísimo. A todas las personas que nos escuchan, me devuelvo en la presentación. Vamos a ir acá para tenerlo más cerca para que las personas lo puedan ver. Por favor, nos registramos en www.apps.co y en la sección de entrenamiento, cuando usted ya esté registrado, usted escoge el curso. Más fácil no puede ser y puede hacer los 8. Y si quiere, los puede hacer al tiempo, pero eso sí, de pronto no le alcanza el día. Haga uno y después el otro y después el otro y va avanzando. Pero es muy fácil, Andrea. Y la última pregunta, Marcia. ¿Cómo puedo solicitar un taller de emprendimiento digital? Perfecto. Lo retomamos. Los talleres de emprendimiento digital, usted puede tener a ellos acceso de dos maneras. La primera es que usted igual se registra en apps.co. Entra a la pestaña Comunicaciones, Noticias Semilleros y en este link que aparece acá, ¿quieren que lo ponga en el chat en este momento? ¿Les parece bien? Me parece perfecto, sí, señora. Ahorita, ya en un momento cuando deje de compartir, lo pongo con mucho gusto ya. Perfecto. Entonces usted entra allí y ve toda la programación de los semilleros y usted se registra.
Pero si usted tiene un colectivo de personas, de unas 50 personas que son amigos de la universidad, amigos del colegio, amigos del barrio con los que usted dice, oiga, tenemos esta idea, tenemos que emprender, cada uno en su idea, ¿cierto? Pero juntémonos para aprender cómo se hace esto. Piden un semillero a seed@apps.co, seed@apps.co, y dice que ustedes necesitan un semillero de emprendimiento digital para el territorio X, para tales personas, y que se comuniquen con usted e inmediatamente lo programamos. Tenemos un equipo detrás absolutamente atento a las solicitudes de todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Marcia. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes de nuestra segunda capacitación virtual de futuras emisoras comunitarias e interesados. Y por último, recuerden que todos los materiales vistos el día de hoy en este evento serán enviados por correo electrónico a todos los asistentes. Asimismo, las preguntas, como lo reiteré durante toda esta transmisión, que no se alcanzaron a responder, se les dará respuesta por medio del correo sintonizados con la radio @mintic.gov.co. Les reiteramos que deben inscribirse en el formulario web para recibir su constancia de asistencia. El enlace lo dejaremos en el chat de comentarios y a su correo les haremos llegar una encuesta de satisfacción para conocer sus opiniones. Los invitamos una vez más a participar en sus redes sociales y publicar sus impresiones del evento con el numeral La Radio Comunitaria se fortalece, etiquetando a nuestra ministra TIC, @KarenAhudi y @MinisterioTIC. Muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.